Afición Deportiva Ecuatoriana Mundial, muy buenas tardes. Estamos aquí con una transmisión más de Momentos Deportivos EC y por supuesto esto está siendo retransmitido también por Producciones Alvarado en la ciudad de Manta. Soy Jimmy Escalante y estamos listos para llevarles las incidencias del partido entre Manta Fútbol Club y Club 9 de Octubre. Parece que están listas de naciones. Están solamente los suplentes. ¿Cómo así? Oye, ¿qué ha pasado? Suplentes. No sé, algo está pasando con la página. Pero algo ha pasado hoy día. Este partido es importante para 9 de Octubre y también para Manta, porque todos sabemos que si Manta deja escapar un punto más, se puede comprometer con el descenso. Con el descenso. En cambio, si gana el 9 de octubre, pues tendrá chances de entrar a Copa Libertadores, pero siempre y cuando se den resultados. Pero si no, confirmaría su participación en Copa Sudamericana. Así que les invitamos hoy a que disfruten este partido con nosotros, aquí en Momentos Deportivos EC. ¿Sí? Y por supuesto, la emisión del partido va a ser en conjunto con Radio Centro, la radio de toda la vida. Voy a verificar si están las alineaciones para presentarlas en pantalla y que ustedes puedan prácticamente verificar. Sí, ya están las alineaciones. Así que vamos a una vez las alineaciones. Sí, aquí están. Aquí están las alineaciones. En este momento están listas, así que nos vamos a la previa de una vez. Ahí estamos. A ver, faltó el marcador. El marcador es 0-0 todavía porque no inicia el partido. Ahí estamos. Ya está. Ya está todo. Ahí está la ficha del partido. Ahora vámonos con las alineaciones ya mismo. Pues ordenarán las imágenes, porque justamente con eso vamos a trabajar. Ahí están las alineaciones. Las alineaciones de ambos equipos. Aún no saben cómo están estructurados, pero ya son las alineaciones oficiales. Por el lado de Manta, Valencia, Alanís, Bustamante, Fresotti, Jaime, Ledesma, Martínez, Moreira, Ordóñez, Prieto y Romero. Es la alineación inicial, solo falta de saber cuál va a ser la ubicación de cada uno de ellos. Así que en cualquier momento lo tendremos en pantalla. Y por supuesto, por el lado del 9 de octubre, tendremos a Pinos, Becerra, Cabezas, Casares, Daluz, Fajardo, Jaramillo, Lucas, Luna, Quiñones y Torres. ¿Sí? Así que estas son las alineaciones iniciales. Ya mismo verificamos justamente cómo van a estar armados los dos equipos. Inmediatamente que se actualice justamente la aplicación, pues tendremos ahí cómo estarán conformadas los sistemas de juego. Sí, sistemas de juego llamamos. De cada uno de ellos. Ya ver si tenemos los suplentes ya. Los suplentes lo tenemos por aquí. Suplentes. Hasta me comí una letra. Tenemos por lo menos algo de suplentes. Déjame ver. Déjame actualizar la página para ver si ha estado listo. A ver. Suplentes. Con el 4, Rodi Salazar. Con el 23, Hamilton Piedra. Con el 24, Jimmy Yair Sion, así es. 29, Joel Quintero. Con el 33, José Flor. Y con el 80, Jordan Rezabala. También está Carlos Corozo y Daniel Patiño. Y por el lado de 9 de octubre, suplentes hasta este momento: Edison Recaldes con el 13, Eder Cetra 38, Felipe Mejía con el 27 y Alessandro Canales con el 99. Así están momentáneamente los suplentes. Suplentes prácticamente de 9 de octubre y de Manta Fútbol Club. ¿Qué pasa en este partido? Pues lo viviremos inmediatamente, apenas inicie el partido. Recuerden que esto nos vamos justamente con Radio Centro. Y por supuesto, ya todos saben la noticia, pues Matías Oyola, después de 10 años, prácticamente se retira del fútbol. Una lesión de menisco prácticamente lo dejó complicado, así que decidió al final de la temporada pues retirarse del fútbol. En algún momento será un pequeño video de su
de su prácticamente participación en Barcelona desde que llegó en el 2012 y pues en el 2021 termina prácticamente su carrera. Su carrera. ¿Sí? Vamos a ver cómo está la situación en la página de Producciones Alvarado, porque también está saliendo en simultáneo, ¿sí?, con Producciones Alvarado. ¿Sí? Ahí está, hasta eso iniciamos por acá, vamos a verlo por acá. A ver. Ahí estamos, Producciones Alvarado. Sí, estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo también. Ahí está la gente también, que ya poco a poco se va a ir acoplando. Bienvenidos todos, toda la gente de Producciones Alvarado que se está prácticamente uniendo, ¿sí?, a esta transmisión. ¿Sí? Ya mismo verificamos los mensajes de la página. Así que los invitamos, señoras y señores, a que disfruten con nosotros de este partido. ¿Qué pasará? ¿Ganará Manta? ¿Ganará 9 de octubre? Vamos a ver justamente los últimos partidos de estos dos equipos. Para que ustedes tengan idea, hasta que ya mismo inicie la transmisión, cómo han estado los últimos partidos del Manta en esta Liga Pro 2021. Veamos los últimos 5 partidos justamente de este equipo. Aquí está. Los últimos 5 partidos no le ha ido nada bien. Manta empató 2-1 con Liga Quito de local el 25 de septiembre. El 4 de octubre, Delfín 2, Manta 1. El 18 de octubre, Independiente del Valle 1, Manta 1. El 24 de octubre, Manta 1, Guayaquil City 1. Y por supuesto, el 30 de octubre, hace poquito, Macará 1, Manta 2. Ese fue el último resultado prácticamente que consiguió un resultado positivo, porque de ahí el cuadro tunero, ¿sí?, no había conseguido triunfos desde hace mucho tiempo, porque todos sus partidos prácticamente o empate o pérdida, pero el último triunfo que tuvo justamente fue de visita cuando le ganó 3-0 a Guayaquil City aquí en Guayaquil en la primera ronda. Pero de ahí todos los partidos, ¿sí?, desde ese tiempo, que fue el último triunfo, los perdió, los empató, y el último triunfo, que fue hace unos días atrás, pues Manta le ganó de visita al Macará. Así que hoy Manta se juega la posibilidad de permanecer en la serie de privilegio o tendrá que estar en primera B. Eso lo sabremos prácticamente en este partido y en las próximas dos jornadas que se darán en esta Liga Pro. Pero hay que recordar que en la próxima jornada, después de este partido, pues vendrá después de las eliminatorias, ¿sí?, camino a Qatar 2022. Porque recuerden que el jueves tenemos justamente jornada eliminatoria y después el martes tendremos más jornada eliminatoria. Y recordando que el canal Momentos Deportivos S va a transmitir la previa, solo la previa, de Ecuador frente a Venezuela. De 2 a 4 la previa. Inicia el partido, cerramos la transmisión porque no se puede transmitir por derechos de la empresa que sabemos, pues, porque ellos tienen los derechos de los partidos y nadie puede transmitir, lamentablemente, nadie puede transmitir. Así que, por lo menos invitamos, y por supuesto en la noche también invitamos al partido entre Brasil y Colombia, 19:30, con la narración de Franklin Bacasela, los comentarios de este su servidor Jimmy Escalante, y por supuesto también los comentarios desde Colombia por parte de Harold Cárdenas, ¿sí? Sí. Participante del canal Fútbol al Derecho y que por supuesto estará con nosotros en esta transmisión. Así que desde ya los invitamos a estos dos partidos, repetimos, Ecuador-Venezuela, solo la previa, y en la noche Brasil-Colombia, aquí en la señal de
Momentos Deportivos CC, Fronteras Deportivas y por supuesto también aquí en Producciones Alvarado, señoras y señores. Así que desde ya los invitamos a esos partidos. Saludos cordiales a toda esa gente que se añade. Por ejemplo, saludos a Rolando Posligua, nuevo seguidor de la página. Bienvenido a la página Momentos Deportivos CC y YouTube. Y por supuesto, saludos a toda esa gente que se está conectando a través de YouTube y a través de la página Producciones Alvarado allá en Facebook. Así que estamos esperando solamente. Miren, ya tenemos ahí cómo están las alineaciones, así que ahora sí podemos repasarla como debe ser. Manta línea con el sistema 3-5-2, con Valencia con el 1, no va Hamilton Piedra en este partido. Jaime con el 20, Moreira con el 3 y Ledesma con el 21. Medio campo con Romero con 16, el número 16, Fresotti con el 8, Martínez con el 10 y Prieto con el 5 y aparte Bustamante con el 6. Adelante, Ordóñez con el 17 y Alanís con el 50. Este 3-5-2, tranquilamente, si lo adelantan un poco Martínez, puede ser un 3-4-1-2, dependiendo de lo que quiera el técnico Frías del Manta. Así que eso puede presentar. Y por supuesto, por el lado de 9 de octubre, alinea con Pinos con el 30, Becerra con el 2, Quiñones 19, Torres con el 4 y Lucas con el 25. Medio campo con Casares con el 16, Jaramillo con el 14. Adelante, Daluz con el 77 por el lado derecho, Luna con el 10 por el lado izquierdo, Cabezas con el número 8 por el centro, que se puede rotar entre Luna y Cabezas. Y adelante, Fajardo con el número 7. 4-2-3-1 es lo que pone el equipo de Juan Carlos León, que prácticamente es considerado el técnico revelación de este campeonato Liga Pro 2021. ¿Sí? 2021. Vamos a ver si están listos los suplentes, porque faltaba justamente verificar eso. ¿Sí? Vamos a ver, Manta, aquí está. Aquí tenemos la planilla. No, algo ha pasado con la aplicación. Parece que hoy día se han dado de vacaciones, porque ni los ordenamientos están. Está loca la página. Pero bueno, los árbitros de este partido, aquí lo vamos a tener en este momento también, para que ustedes sepan quiénes van a ser, ¿sí? Quiénes van a ser los jueces que estén en este partido. Aquí están justamente los árbitros. ¿Sí? Esperamos justamente que cuarto para las 7 inicia Radio Centro, así que vamos a ver esa situación. El árbitro central de este partido es Augusto Aragón, juez central. Juez de línea 1, Edison Vázquez con, ¿sí? Juez de línea 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. Y asistente de árbitro, Víctor Mero. Repetimos, Augusto Aragón será el encargado de llevar justamente la dirección de los árbitros, por supuesto, para este partido. Edison Vázquez, juez de línea 1, y Edwin Bravo, juez de línea 2. Y por supuesto, el comisario será Elton García y Jimena Cedeño. Ahí están los árbitros justamente para este partido. Y por supuesto, ya mismo pondremos la pregunta preguntona, ¿sí? La pregunta preguntona para que pregunte, ¿quién puede ganar este partido? Será, en este caso, 9 de octubre, será Manta. Así que vamos a ver qué puede pasar en esta situación. Así que, señoras y señores, vamos a ver. O sea, ya tenemos mensajes, saludos a Orbe y por supuesto también saludos de Cristian Tigreo. Saludos a los dos, bienvenidos a la transmisión. Y vamos a ver qué pasa con Facebook. Estamos bien. Y por supuesto vamos a ver la página de Producciones Alvarado. ¿Sí? Producciones Alvarado. Para verificar si ya tenemos justamente gente. Aquí estamos, ¿sí? Producciones Alvarado. Sí, ya estamos ahí, también estamos ahí. Y por supuesto, ya la gente se está incorporando para la transmisión. Así que, señores, ya mismo, que hoy gane
que hoy gana el fútbol, sí, Cristian Tigre, exactamente, que hoy gana el fútbol y que supuestamente gane el que tenga que ganar y que se lleve los 3 puntos y que sus aspiraciones para seguir, en este caso del Manta Fútbol Club, en la primera posición, en la primera división, o en el caso del 9 de octubre, que sea el club que clasifique, ya sea Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, pero lo importante es el resultado. Jonathan David, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Conteste. ¿Qué quieres que conteste? Cuéntame. Cuéntame, Jonathan David. Yo con 6 horas tengo que conversar eso por así. Aquí no lo voy a contestar porque estamos en transmisión. Cualquier cosa se conversa por interno. ¿Sí? Aquí no te voy a contestar las 6 horas. Así que bienvenido. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, así que aquí estamos, señoras y señores. Aquí estamos bien. Estamos toda situación. Y vamos a verificar si Radio Centro... Sí, porque me conecté casi como a última hora que estaba haciendo algo y recién me desocupo. Por eso empecé tarde y prácticamente ya estamos con el tiempo. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ya la radio que nos va a ayudar justamente para esto. ¿Sí? La radio que justamente nos va a ayudar para esto. Si ya está listo, vamos a ver. A ver. No, todavía no inicia, así que esperemos un ratito más. Si no, cambiamos. ¿Sí? Así que... Oye, Ñaño, yo no sé... Ay, Dios mío, señor, ya te dije que hablamos... Ya más tarde conversamos en privado, conversamos todo lo que tú quieras conversar, Ñaño, para ver cómo hacemos para que aparezcas de Palma. Pero mientras tú tengas esa ansiedad, yo no sé cuál es la ansiedad que tienes, que todos los días me recuerda. Así que hoy, mañana. Eso me demuestra que te va a faltar. Entonces, en el momento que seas tranquilo, ahí sí. Puedes aparecer en el programa. Porque todos los que hemos participado aquí, así hemos tratado. Una vez le dije, te mando tú, y no pasa nada. Pero tú, Ñaño. Cada día, o sea, cada 5 minutos. Y eso es que te quiero como amigo. Y si somos amigos, yo no entiendo por qué me tienes que decir eso. Pero bueno, después conversamos esa situación, señor. Así que estamos en una transmisión en este momento. Después conversamos, ¿ya? No quiero ser. No soy descortés, nada. Solamente que ya mismo, después conversaremos, hermano. Así que, bueno, ahí nomás. Bueno, no pasa nada. Bueno, así que señores, así que estamos esperando justamente la transmisión. Saludos cordiales a Nilo Castro, que prácticamente nos acaba de seguir en Facebook. ¿Sí? Nos acaba de seguir en Facebook y seguimos creciendo. Eso es importante. ¿Sí? Eso es importante. Así que, señores, vamos a disfrutar este partido entre 9 de octubre, Manta Fútbol Club o Manta Fútbol Club 9 de octubre. Local 9 de octubre. Local Manta, visitante 9 de octubre. Le recordamos las alineaciones que aquí las tenemos justamente. Ah, por cierto, ¿qué pasaría si ustedes apuestan, ¿sí?, para este partido? Si gana el Manta, ¿sí?, 4.33, es decir, que si apuestas $10, ganas 43.30. Si vas al empate, la aplicación paga 3.50, es decir, si apuestas 10, ganas $35. Pero si gana el 9 de octubre, ¿sí?, paga 1.85, es decir, que si apuestas 10, ganas 18.50. Vamos a recordar justamente los últimos resultados de la Liga Pro. Ya estamos prácticamente 4 minutos, ya sé que en cualquier momento ya iniciamos la transmisión, sino que acuérdense que ellos tienen música que se denomina música copyright, y eso también tengo que evitar. Ya varias veces me ha pasado eso. Últimos resultados: Guayaquil City 0, Independiente del Valle 2, Liga Quito 1, Delfín 1, Técnico 2, Macará 0, Olmedo 0, Barcelona 2, Deportivo Cuenca 2, Aucas 1, Católica 1, Orense 0 y Emelec 2, Muchurruna 0. Y recuerden que la próxima fecha se jugará en la semana del 20 o 21 de noviembre. Posiblemente haya horario unificado, así que esa situación hay que confirmarla porque se puede jugar una fecha importante. Así que la fecha número 14 puede haber unificación de horarios y puede tranquilamente definirse
quienes pasan a la final, ¿sí? A la final y a esa situación. Lo más probable es que gane 9 de octubre o que empaten, pero los partidos se juegan porque el Manta viene de perder 4 partidos y solo le ganó al equipo de Macará. Eso fue en la fecha anterior. Pero 9 de octubre viene en alza, viene ganando, empatando. Eso es lo que nos debemos de ver, ¿cierto? Los partidos del 9 de octubre. Los últimos 5 partidos del 9 de octubre. Justamente para ver cómo le ha ido al 9 de octubre. ¿Sí? A ver, aquí tenemos. El 25 de septiembre, Guayaquil City 0, 9 de octubre 1. El 2 de octubre, Guayaquil, bueno, 9 de octubre 1, Independiente del Valle 0. El 17 de octubre, Deportivo Cuenca 3, 9 de octubre 1. El 23, 9 de octubre 3, Orense 1. El 1 de noviembre, Barcelona 1, 9 de octubre 3. Entonces, si vemos los 5 últimos partidos, solo ha perdido 1 contra el Deportivo Cuenca. Y de allí le ganó al City, le ganó Independiente del Valle, le ganó Orense y le ganó al Barcelona. Entonces, si yo comparo esos últimos partidos, Manta ha perdido 4 y ganó solamente 1, que fue justamente la semana pasada, ya en Ambato. Pero el 9 de octubre, sí, el 9 de octubre ha ganado 1, 2, 3, ha ganado 4 partidos, pero solo perdió 1 el 17 de octubre. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa situación, el favorito sería 9 de octubre, el favorito sería para llevar ese resultado. Pero todos sabemos que en la cancha, ¿sí?, cuando inicia el partido, puede pasar cualquier cosa. Entonces, si 9 de octubre con su 3-5-2, perdón, Manta con su 3-5-2, que ustedes lo ven en pantalla, le logra quitar los espacios al 9 de octubre, pero todos sabemos que al 9 de octubre le gusta presionar, al 9 de octubre le gusta la presión, es decir, te llega para recuperar el balón y te puede poner el fútbol rápido, y eso te puede prácticamente comprometer mal. Así que por eso para mi concepto, en teoría debería llevarse los puntos 9 de octubre, pero los partidos se juegan. Acuérdense que siempre se tiene ese axioma: los partidos se juegan. Da pena de que clubes que vi crecer en infancia vayan de nuevo a la Serie B. La dirigencia no se pone en serio. Pobre Manta, pobre Olmedo, van a acompañar al Nacho. Eso es verdad lo que tú dices, Criquita el Tigrero. Es verdad lo que tú dices. Porque no es posible que equipos, ¿sí?, que en los años 2000, 2010, estuvieron como protagonistas, ¿sí?, prácticamente en este 2021 estén así. Pero en el caso del Manta, volvió después de mucho tiempo a la Serie de Privilegios, pero no se supo mantener. Entonces, señores, si no hacen nada, Manta puede volver otra vez a la Serie B. Olmedo, que fue una sensación en el 2000, que fue campeón, prácticamente hoy descendido. Nacional Vitri, que fue protagonista en Copa Libertadores y que pasó muchas cosas con el Nacional, está en Serie B. Deportivo Quito, que también fue un protagonista, ni se sabe por dónde está. No sé si está en Barriales o está en segunda categoría, pero por ahí anda el Deportivo Quito. Y eso es preocupante, porque eso significa que hay dirigentes que no se preocupan por sus clubes. Muchos piensan que armar un equipo solamente es ahí, mandarlo a jugar y se acabó. No, ya los equipos tienen que ir pensando en hacer estructuras deportivas justamente para ganar. ¿Sí? Estructura de juego, y también empezar a tener un modelo o una entidad de juego, que eso es lo que tanto se necesita en el país. Por eso es triste ver solo 4 equipos y los demás prácticamente están alicaídos, porque no tienen una buena estructura futbolística que les permita manejar el fútbol. Por eso están caídos, por eso están cayendo, y por eso prácticamente equipos como Independiente, 9 de octubre, Emelec y Liga Quito prácticamente están empezando a buscar su identidad futbolística, su modelo de juego, que eso es importantísimo
¿sí? A estas alturas. Es importantísimo. Vamos a ver si está listo. Ya pasó el tiempo. Voy a actualizar la página y nos vamos con la transmisión, señoras y señores. Sí, nos vamos con la transmisión. Así que vamos a ver. No, todavía no está. Todavía no está, pero siempre se hace esperar. No sé, ñaño. ¿Por qué te haces esperar, ñaño? Pero bueno, si no, vámonos primero con esta radio que no me gusta, pero vamos porque ya está prácticamente inicio. Y si no, ya dejamos ahí nomás, no queda otra. Así es. Nos vamos, nos vamos. Entonces nos vamos una vez por la transmisión porque ya falta prácticamente minutos. Ya faltan prácticamente 10 minutos. ¿Sí? Ahí estamos. Así que nos vamos con la transmisión, señoras y señores. ¿Por qué? Porque va a iniciar el partido. Y si ya veo que ya faltando 5 está listo, pues nos cambiamos allá. No pasa nada.
en territorio que defiende el equipo del Manta. Entrega por abajo para Quiñones. Orlin Quiñones saca pase que va por abajo, va cerrándose Fresotti a favor del equipo del Manta. Pelota que se queda con Orlin. Está metiendo el pase, balón en zona de las 18 yardas. Aquí está el trabajo de parte de José Luis Casares. Va rechazando la saga manavita. Pelota hacia el costado derecho para Romero. Romero está rechazando. El balón que va por arriba. Torres se encuentra de cabeza, entregando sobre la media cancha para Reni Jaramillo. Está sacando ventaja el equipo del Manta. La pelota que llegaba a los pies de Martínez en la cobertura. Está saliendo ahora el jugador José Luis Casares. Toca para Daluz en el costado diestro del campo de juego. Falta sobre Daluz. Hay tiro libre a favor de la representación del 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil. Tiro desde el costado derecho de la cancha. No sé, Diego, pero a Casares le veo en una posición medio rara, medio distinta a la que normalmente ocupa en el fútbol ecuatoriano y en los equipos en los que ha participado. Sí, normalmente lo conocemos como volante de contención, pero ahora está casi, casi a la altura de un 9, ¿no? Un 9 sí, improvisado. No sé si usted lo mira de esa manera. Y a veces metiéndose por la derecha y todo, más ofensivo que defensivo. Un falso 9, diríamos, ¿verdad? Así, más o menos, pero no lo veo. Él, ubicado frente a la defensa, recuperador de pelotas y luego, pues, con la clase que tiene, dándole buen destino al balón. Así lo hemos conocido siempre. Pero en este partido le veo en una posición distinta a la que normalmente ha cumplido en los equipos del fútbol nacional. Roosevelt. Sí, señor. Pero qué golazo, ¿no? Un golazo. Mirarle, es, ya le digo, no sé si va a estar en los top de esta fecha. ¡Qué golazo! Pero es una jugada de laboratorio. El centro de Gerardo Martínez, el pivoteo de Ledesma, porque es una jugada así elaborada. La baja nada más y de primera le pega Martín a la anís, pese a la estirada de Jorge Pinos. Nada puede ser. Un golazo. Golazo, definitivamente. Roosevelt, usted hablaba también de la presencia de público el día de ayer y algo que se me escapó. Felicitarles a los hinchas de Macará y de Técnico Universitario. En el sector, hablaba Patricio Edmundo Mantilla, de las multifamiliares, existió el desplazamiento de una bandera muy linda, hermosa, felicitaciones. Pero, ojo, en primera instancia prendieron unas bengalas. Hasta allí todo bien, Roosevelt. Ya. Pero de ahí no sé qué hincha infiltrado lanzó una de esas bengalas a la cancha. Hay que mirar el informe. No sé si usted pudo observar ese yo particular. Vi, el yo vi una bengala, sí, señor. Ya, vi una bengala situación. Y otra, desplegaron un trapo allí con palabras totalmente sueces. Bueno, déjelo eso, ¿no? Déjelo eso de lado, señor Diego. Roosevelt, sí. No hagamos para la hinchada de Técnico Universitario, sí, sí, sí. No sino hagamos, para la misma, ma, no, los hinchas celestes. La fiesta. Ellos llegaron con, claro, con familia, sí, con amigos. Sí, yo sé, la fiesta se vivió, por eso es que, bueno, Patricio me dice que no observó. Usted observó, yo sí observé. Claro. Y preferimos quedarnos callados porque no valía empañar la fiesta, señor, sí, señor Diego. Ayer no valía. Sí, no, ni ayer ni nunca. Déjelo ya. La situación se dio y deje que la situación pase. Ataca la representación de 9 de octubre. La pelota viene por el costado derecho del terreno. Intentando manejar está Dani Luna fuera de la cancha. La pelota se le escapa fuera del campo de juego. Reclama una falta a Dani Luna. Hay tiro que le beneficia a la representación del Manta, señor Diego. Sí, una sola recomendación con el tema de las bengalas que usted bien manifiesta. Lo vio y que ingresó a la cancha. Imagínense usted si caía dentro de cualquier jugador, no solo de Macará, puede claro, ser de Técnico Universitario. Ahora, yo digo una cosa. Propiedad privada a las multifamiliares, ¿no es cierto? Correcto. De ahí cae hasta la ahí venga. Nada. ¿Verdad? ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? ¿Cómo es el asunto? Mire usted, hasta allí, hasta prender las bengalas, sí, hasta sí, sí, desplegar sí, todo eso, no pasa ya absolutamente nada. Pero en el momento que ya un objeto cae dentro de la cancha, ya no es propiedad privada. Ya está a cargo de la organización, es decir, de Liga Pro. Y en este caso, si es identificado, podría acarrear algún tipo de sanción para Macará, para Técnico Universitario o para el mismo escenario deportivo. ¿No ve que es una conducta antideportiva? Y yo me voy más allá, Roosevelt. ¿Qué pasa si esa bengala cae dentro de un departamento de los señores de las multifamiliares? Imagínense ustedes, es habitual los tanques de gas y demás. Pues se puede producir una tragedia. Ya. Entonces, mi llamado de atención y mi sugerencia para la gente de las multifamiliares, ver a qué personas, en qué estado están, qué llevan. Porque en sí,
los que quedan mal, como usted bien manifiesta, son los directivos de las multifamiliares. Y puede tener alguna consecuencia fatal en lo posterior si se mantiene ese tipo de actitudes. Más control simplemente para las próximas programaciones. Más control. Señores, 40 minutos. Y ahora se aproxima don Roris Aragón, conversa con Orlín Quiñones, con el portero Jorge Pinos. Por allí también se mete Zlatan Ledesma y vamos al cobro del tiro de esquina. La pelota que llega por arriba está defendiéndose 9 de octubre. La verdad que después del gol, señor Diego, el partido cayó. Increíblemente su nivel bajó. Después del gol, no veo una reacción del 9 de octubre como para buscar el empate momentáneo en el partido. Tampoco veo ese buen rendimiento que había comenzado a demostrar el equipo del Manta antes de conseguir el gol. Decayó. Cosa rara, decayó después del gol del Manta, decae el nivel del partido en la cancha del Jocay. Coincido, Roosevelt, ya estamos hablando de selección ecuatoriana de fútbol, del clásico ambateño, estamos hablando de cualquier cosa, menos de lo que nos compete, porque en realidad el nivel futbolístico decayó totalmente, y ahora abandona el campo de juego el panameño José Fajardo, porque está con la camiseta totalmente desarrajada, está rota, y producto de ello, sale del campo de juego a cambiarse, Roosevelt. Sí, señor, tiene que ubicarse correctamente el uniforme, José Fajardo, jugador panameño. Señores, tiro libre a favor de la representación del 9 de octubre. Casares hacia atrás, la jugada para que se venga Jaramillo. Jaramillo se comunica con Torres. Torres está girando el cuerpo, apertura por el costado zurdo, rápido se viene Quiñones. Orlín Quiñones ataca. Quiñones quiso meter un pase por abajo y en la cobertura Jordan Jaime. La pelota se va fuera del campo de juego. Saque lateral de Wingle 7 con la garantía de Ambacar. Señor Mauro Vinicio, pida la mejor. La mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Nuestra trayectoria con más de 65 años de experiencia en el mercado con constructor, garantiza su inversión, somos calidad, servicio y el mejor precio. Visítanos en la antigua vía Tizaleo, kilómetro 3, avenida Atahualpa, junto al Banco Internacional, y en Figoa, avenida Rodrigo Bayano, comercial Maya, líderes en el mercado constructor. Este verano con la fibra óptica de Speedy, navega la máxima velocidad de internet, sorpréndete con los planes de Speedy, hasta 100 megas de velocidad, conoce el plan de internet que tú necesitas, la instalación completamente gratis. Síguenos en Facebook e Instagram, o escríbenos al 099-450-5050 para que no te pierdas las novedades de Speedy, porque Speedy Internet sin límites, don Roosevelt. Fútbol ecuatoriano en Radio Centro, la radio de toda la vida. Señoras y señores, hay saque de portería en beneficio de la representación del Manta. 1-0 está ganando Manta. 42 minutos con 20 segundos. Y ese nivel destacado de la semana pasada de 9 de octubre contra Barcelona, ¿dónde se quedó? ¿En el Monumental? Porque acá en este partido no lo veo ese 9 de octubre de la semana anterior, Diego. 19 minutos, sí, porque allí el 9 de octubre llegó en 3 posibilidades claras de poder abrir el score. Y de allí en más, luego de la anotación del Manta, despertó el cuadro cetáceo y de allí se ha apaciguado. Nada, no me ha gustado para nada, Roosevelt. Por eso le decía. Los últimos minutos, sí, la verdad que no. Permítame nada más preguntarle, porque llegó muy animado el señor Mauro Vinicio. Mire, las cuñas las lee incluso más fuerte. ¿Qué le pasó a Mauro Vinicio entre ayer y hoy? Lo noto muy alegre. Cuénteme. No, nada en especial, mi estimado Dieguito. Bueno, y usted ya sabe, usted me entiende. Dígale, porque usted le ve sonriente a Roosevelt, también no sabe qué le pasa. Dice, plata le han de verdad. Alegre, Mauro Vinicio. No, yo ya sé, plata le han de verdad. ¿Ganó alguna apuesta? ¿Qué pasó? Una buena herencia, más o menos así. Y también herencia. Muy bien, señor Mauro. La pelota está con el representativo del 9 de octubre. Intervención del número 25. Aquí está sacando Manuel Lucas, pasando por abajo para que rápidamente se venga Vampiro Torres. Torres está tocando hacia la zona central. En acción está el 16 Casares. Retrocedió para Torres. Con la pierna zurda saca Torres. Pelota por arriba. Golpe de cabeza. Está rechazando a Ledesma. El balón va sobre el territorio que defiende el equipo guayaquileño. La recoge Darwin Torres. Sale con balón dominado Torres, pasando por abajo para que se venga Quiñones. Ataca por la zurda, allí está Quiñones. Entregó pelota que se queda rodando y en la cobertura aparece Fresotti. No tiene complicaciones Fresotti, hace un rechazo y la pelota se pierde fuera del campo de juego. Tiro de esquina a favor de la representación del 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil. Simplemente lateral, dijo el árbitro. La pelota se lo mueve ya, intervención de Quiñones, ahora está poniendo sobre el área. Fresotti rechaza medias, la pelota se quedaba para Prieto. Desde atrás aparece Quiñones, arrebata el balón, levanta el centro, saca la
zaga. La pelota se queda para Cabezas. Entrega por la derecha. Está con todo metiéndose Kevin Becerra. Hace un quiebre Becerra. Becerra pisa el área. Becerra. Se recupera Becerra. Retrocedió para Cabezas. Intenta sacarse la marca. Ya está cerrándose Gerardo Martínez a favor de la representación del Manta. Allá está Gerardo Martínez. Quiere manejar. Desde atrás aparece Dani Cabezas metiendo la pierna. Le comete una falta a Gerardo Martínez. Falta que ahorra en Chivoreo la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. Estamos ya cerca del final de este primer tiempo en la cancha del estadio Jocay de Manta. 45 minutos cumplidos ya. Hay un tiro libre que le beneficia al representativo mantense, señoras y señores. Con la pierna zurda va el rechazo. La pelota que llega por arriba, que ya estaba Bustamante entregando hacia el terreno que defiende el 9 de octubre. Intervención de parte de Ledesma. Bandera arriba, posición adelantada. Otro tiro libre en beneficio del equipo guayaquileño. Mauro Vinicio, estación de servicio López Santana. Sí, señor, porque somos garantía en calidad y cantidad, porque apoyamos tu reactivación y tus proyectos. Solicita crédito y apoyo productivo de Cooperativa Ecofuturo. Hasta $10,000 sin base, sin garante. Seguimos creciendo y nos proyectamos al futuro. Ahora estamos en nuestra sucursal norte con todos los servicios y parqueadero para socios. Avenida Rodrigo Pachano, a pocos pasos del nuevo intercambiador de Izamba. Cooperativa Ecofuturo, don Roosevelt. La pelota con el representativo del 9 de octubre. Jugaremos hasta el minuto 48 esta primera parte. Estamos cerca del 46. Intervención del vampiro Darwin Torres. Va caminando con la número 5. Saca Darwin Torres. Balón que va por abajo sobre la zurda para que se venga Quiñones. Quiñones pisando terreno que defiende el equipo del Manta. Quiñones mete el pase por arriba. Está sacando la saga del equipo mantense. Insistencia de parte de los patriotas. La pelota de Kevin Becerra. Ataca por la derecha. Allí está Becerra. Becerra para tirar un centro. Balón por arriba. Aquí llega con toda Dani Luna. Tocó para Jaramillo. Y le madrugan a Jaramillo. Después viene el rechazo de cabeza de Bustamante. Otra vez está 9 de octubre. Viene la presión del equipo patriota. Aparición de Darwin Torres. Torres con la pierna zurda saca pelota que va por arriba. Cabezas llega hacia el final de la cancha. Logra manejar. Allí está Cabezas enfrentándose a la marcación de Fresotti. Cabezas hace una mague. Fresotti mete la pierna. Cabezas, Fresotti. Y la pelota se va fuera del campo de juego. Tiro de esquina de la cooperativa San Francisco Limitada. Diego Mantilla. Es el córner número 5 del partido. El tercero para el 9 de octubre. Bueno, se producen inconvenientes con el preparador físico del Manta. Algo le dice a Dani Cabezas y allí se provoca una verdadera melee. Vamos a ver, seguramente saldrán expulsados. Me imagino el preparador físico. No sé si un encontrón, no sé qué, claro, se va. Cartulina roja. Cartulina roja para el preparador físico del Manta. Claro, no sé si un encontrón porque Cabezas se fue al piso. Se fue al piso el jugador del equipo de 9 de octubre. Pero ya se levanta. No, mire, es la gente de prensa también. ¿Qué es lo que pasó? Ahora ya se las toma como un fotógrafo. Sí, señor. La verdad quisiera ver la repetición, pero no lo vi. Pero no sabe lo vi sinceramente lo que sucedió. Solamente miré en el momento en el que Cabezas estaba ya en el piso. ¿Sabe qué es lo que pasa, Roosevelt? Muchas de las veces, me refiero a los protagonistas externos, los pasabolas, la gente de prensa de los clubes, les dice lo que quiera porque están muy cerca. Entonces, fotógrafo, muchas de las veces, los jugadores reaccionan. El fotógrafo se va. Que están allí. El fotógrafo se va también. ¿No es? Mire, ya tomó sus cositas y se va. Lo expulsó el árbitro al fotógrafo también. Mire, si nosotros ya nos imaginamos, no hace falta estar allí muy cerca. Nos imaginamos qué es lo que aconteció. ¿Qué habrá sucedido, sinceramente? ¿Qué claro habrá sucedido? Sí. Ya nos se va el fotógrafo. Y nos vamos esquina, al cobro del tiro de esquina. Dani Cabezas. Ahora vamos a ver quién es el encargado. Se viene Dani Luna por la zurda para sacar. La pelota llega por arriba. Está defendiéndose el equipo del Manta. Ha rechazado desde la mitad de la cancha Nicolás Prieto. El balón que va por arriba. Desde el fondo va saliendo el portero Jorge Pinos. Buen quiebre de parte de Pinos para salir con balón dominado. Va sacando Pinos por arriba. Llega el pase. Jordan Jaime hace un rechazo. El balón en la mitad del campo de juego. Jaramillo intentó manejar. Jaramillo le arrebatan ese balón. Aquí está sobre el costado derecho Marco Romero. Romero está haciendo un despeje. Pelota fuera del campo de juego, saque lateral en beneficio de la representación de 9 de octubre de Guayaquil. Estamos cerca del minuto 49. No sé cuántos más va a adicionar el árbitro porque el tiempo ya se había cumplido. La pelota va para Fajardo por la zurda. Fajardo quería sacar la marca de parte del jugador Romero. Mete la pierna Romero, pelota fuera del campo de juego, saque lateral. Y el árbitro dice hasta aquí nomás, señoras y señores. Terminó el primer tiempo en el estadio
Hawkeye de Manta. 1 para Manta, 0 para 9 de octubre, señor Mauro Vinicio. Y enseguida, el comentario de Diego Mantilla en Radio Centro. La radio de toda la vida, que estamos, sí, señor, en su frecuencia 91.7 a través de la 1130. Tecnológico Edupraxis, la vacuna contra el desempleo es de educación. Tecnológico Edupraxis, prepárate para hacer el futuro que sueñas. Marketing, administración, contabilidad, asistencia administrativa. Título de tercer nivel en 2 años. Tecnológico Edupraxis, la institución a distancia y en línea más elegida del Ecuador. Matrículas abiertas 2021. En estación de servicio López Santana, ganas porque ganas. Ganas el mejor combustible, el mejor precio con garantía y calidad. Ganas un juego de llantas RIN 13, hospedaje para 2 personas en la hacienda Leito. 20 canastillas con un super pollo de pura pechuga. Un juego de llantas Janet Racing by Yanticentro Vargas. Próxima abertura, sucursal Figoa, avenida Rodrigo Bachano y Sierra Ñegas. El sorteo que se realizará el 17 de diciembre. Superestación de servicio López Santana, garantía en calidad y cantidad. Avenida Confraternidad y 22 de julio. Grupo Mavesa, confía en Nino y sigue tu camino. Agenda ya tu cita en Grupo Mavesa, sucursal Terremoto, y recibe un diagnóstico electrónico y revisión sin costo de 25 puntos. El servicio postventa de Grupo Mavesa es sinónimo de soporte total y repuesto 100% originales. Avenida Bolivariana, kilómetro 5 y Jaime Efraín Guevara, a 100 metros del redondel de Terremoto. Visítanos. Te esperamos y te presentamos a Mushuk Bay. El botón de pagos de Mushuk Runa, abre tu cuenta o regístrate, envía y recibe pagos a 0 costo de transacción en menos de 20 segundos. Recibir transferencias interbancarias, regístrate ya en la www.mushukruna.com. Hagamos lo grandioso. Mushuk Runa es Mushuk Runa. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Tu mejor jugada, enciende tu Wingle 7 modelo 2022. Ambacar, piensa, redefine las reglas. Ambacar, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. La Casa del Gaucho, parrilladas de pizzería, te ofrecemos los mejores cortes, la más fresca y exquisita carne 100% al carbón, acompañadas de un buen vino con familia y amigos. La Casa del Gaucho, parrilladas y pizzería, la mamá de las parrilladas. Te esperamos de domingo a domingo. Quisquis y Calicuchima, pedidos al 099-942-1928 o al 2411-792. ISTE, Tecnológico Superior Universitario España, otorgamos títulos de tercer nivel en administración, marketing, desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y administración financiera, modalidad presencial, semipresencial y a distancia en línea. Próximamente, maestrías ISTE, Bolívar 1964 entre Castillo y Quito. Matrículas abiertas en el ISTE Tecnológico Universitario España, con cooperativa Cushkiwasi. Es tiempo de ahorrar, es tiempo de invertir. Sus intereses se capitalizan diariamente en cooperativa Cushkiwasi. Siempre prevenidos ante cualquier eventualidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cushkiwasi Limitada es confianza, seguridad y solvencia. Magíster Juan Andagana, gerente general, tu salud oral en las mejores manos. Aurum, estética dental, somos expertos en implantes dentales. Olvídate de las molestas prótesis que solamente dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa, especialista en estética dental. Aurum, avenida Víctor Hugo entre avenida Manuelita Sánchez Aguilera, Malta. La estancia CETAD. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y el camino que puedas recorrer. La estancia, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren del abuso del alcohol y otras drogas adictivas, cuenta con un equipo calificado para el manejo responsable en problemas de adicciones. Date una oportunidad, nosotros te ayudamos. La estancia se da en Patate, parroquia Los Andes, barrio El Duraznito, kilómetro 8, vía Patate Píllaro. Contactos al 099-775-0634 o al 032-573-132. Guaitambo Sur, clase en el transporte puerta a puerta, transporte ejecutivo turístico de negocios, puntualidad y responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas, reservas al 241-6094 o al 0998-978150 para su ruta Ambato, Quito, Quito, Ambato. Guaitambo Sur, la calidad se impone en Chibuleo. Acceder a tu dinero las 24 horas del día, ahora es posible en cualquier parte del mundo con tu tarjeta Chibuleo más cercana internacional. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Ingeniero Magister Rodrigo Jambo, gerente. Ahora una presentación de Comercial Maya, líderes en el mercado constructor, que te presenta y te trae nuestra trayectoria con más de 65 años de experiencia en el mercado constructor. Garantiza su inversión, somos calidad, servicio y el mejor precio. Visítanos en la antigua vía Tizaleo, kilómetro 3, avenida Atahualpa junto al Banco Internacional, y en Ficoa, avenida Rodrigo Bayano. Comercial Maya, líderes en el mercado constructor, que presenta los comentarios de los primeros 45 minutos, donde el Manta tiene 1, el 9 de octubre tiene 0. Vamos con usted, mi estimado Diego Mantilla, a través de
Radio Sintro. La radio de toda la vida. Muchas gracias, Mauro Vinicio. Un primer tiempo jugado de poder a poder hasta el minuto 20, porque de allí en más cayó el declive futbolístico de lado y lado. No sé si hubo el conformismo por parte del Manta de sacar una ventaja y la falta de recursos, en cambio, del 9 de octubre para poder llegar al empate. Los primeros minutos del Pechón León implantó un esquema netamente ofensivo. Tengo registrado varias jugadas que las voy a compartir con ustedes, amigos oyentes. Ya a la altura del minuto 6 llegaba en un centro pasado proyectado por Dani Cabezas al segundo palo. No, un hombre no improvisado, como es el caso del zaguero central Manuel Lucas, llegaba, pero no le ponía la suficiente solvencia para poder inflar los piolines. Primer aviso del 9 de octubre. De allí, otra pelota en profundidad. Qué bien llega desde atrás Mauro Daluz, picando en diagonal, ¿no?, hacia las 18 yardas. Levanta la cabeza, proyecta el centro, mira la llegada desde atrás en el pasillo interior del panameño José Fajardo. Muchos dirán, lo más difícil era botarla afuera o que pegue en el palo. Sí, hizo eso. Fajardo con su pierna izquierda, ya sin arquero, porque estaba totalmente jugado. Peder Valencia toca la esférica con la pierna zurda y mira en el balón caprichoso, impactó en el vertical derecho con relación al meta mantense. Era todo, toda la iniciativa, campo y balón le pertenecía al Super 9. Pensábamos que se caía el gol de Maduro, por decirlo menos. Y en otra acción, por el mismo andarivel derecho, esta vez un improvisado, lo decíamos en su momento, polifuncional, interesante jugador. Se lo adaptó como zaguero central, cumplió esta vez ante la no presencia de Tito Valencia. Lo adecúa allí el Pechón León y con la suficiente solvencia llega cerca de las 18 yardas al mirar que no tenía una cobertura en defensa, lo que ensaya y por la cercanía que tenía del pórtico, ensaya un remate de larga distancia que pasó apenitas desviado. Tercera insinuación del Manta. Y la cuarta, del 9 de octubre, perdón. Y la cuarta, antes del minuto 20, fue en el lanzamiento de un tiro libre. Pelota parada, balón trabajado, porque el Pechón León, si hay un mérito que hay que darle, es que trabaja. No es un técnico improvisado, no es que su equipo juega con esquemas definidos, sino más bien se adapta a la necesidad del juego, del rival, de la cancha, de varios factores que son importantes dentro del espectáculo futbolístico. Esta vez en el lanzamiento del tiro libre por parte de Dani Cabezas al primer palo, llega el zaguero central Darwin Torres a conectar la esférica, desvía la trayectoria del mismo cuando ya estaba totalmente jugado el meta del Manta. El balón nuevamente impacta, esta vez en el vertical izquierdo con relación al portero. Pensábamos que de allí en más el 9 de octubre iba a seguir bregando por abrir el score, pero no fue así. En la primera acción de tinte ofensivo del Manta, que fue generado ante una falta al Zlatan Ledesma cerca del segundo tercio de la cancha, siempre pensábamos que era un centro y así lo ejecutó Gerardo Martínez, que a propósito, estos extranjeros, me refiero a los del Manta, tanto Gerardo Martínez como el mismo Martín Alaniz, son jugadores que se están viendo la proyección del año 2022. Miren cómo han crecido su nivel futbolístico. Lo de Gerardo Martínez, muchos partidos lo transmití y siempre estaba en la banca, muchas veces no ingresaba. Le daban 10, 15 minutos de acuerdo a la necesidad del encuentro, pero estos últimos partidos ha sido titular inamovible. Y miren ustedes, es el casi coautor de esta conquista, porque el tiro libre nace en los pies de Gerardo Martínez, quien en jugada de laboratorio lo mira
al jugador Ángel Ledesma para que este pivotee la esférica. La baja, nada más, jugada de laboratorio, la baja nada más, tres toques. El primero, el centro de Martínez, la baja Ledesma y desde atrás llega Martín Alaniz con un remate megatónico, por decirlo menos. ¡Qué taponazo de Martín Alaniz! Si pone los brazos, Jorge Pinos capaz que se lo lleva con todo, cerca, a la altura del manchón penal, un tanto recostado hacia el costado derecho del pórtico defendido por Jorge Pinos. Reitero, qué sablazo, por lo menos un misil tierra-aire el que saca Martín Alaniz e infla los piolines. A esa altura del encuentro se escribía la primera anotación, que a la postre significa momentáneamente que el Manta lo tenga con el resultado a su favor. ¿Qué podrá pasar para el segundo tiempo? Considero yo que va a mejorar por dos sencillas razones. La primera de ellas, el 9 de octubre se juega el todo por el todo. Incluso lo decía con mi compañero Russell Manjarres al inicio de la transmisión. No le sirve ni siquiera el empate para aspirar, claro está, para aspirar a ser finalista en la fase 2. Ya el 9 de octubre inscribió su nombre en un torneo internacional. Es decir, si empata, nada más las dos últimas fechas podrá definir si llega a Copa Libertadores de América o se queda en Copa Sudamericana. Entonces, considero yo que el segundo tiempo va a abrirse, va a echar el resto, el Pechón León, de pronto con alguna variante en ofensiva, para acompañarle a José Fajardo, que no ha estado fino, y es muy raro en él fallar este tipo de goles. Lo decíamos en su momento, es uno de los goleadores del torneo ecuatoriano de fútbol. Las 12 dianas habla por sí solo lo que significa el panameño José Fajardo en el 9 de octubre, pero hay partidos y partidos. Acá también debo darle el mérito a los dos zagueros centrales del Manta, que prácticamente le han absorbido a Fajardo, me refiero a Argenis Moreira y a Jordan Jaime, que han cumplido su labor defensiva. Y lo de Martín Alaniz sumado al fútbol en ofensiva que genera Gerardo Martínez, indiscutiblemente nos hacen presagiar que podrían, incluso aprovechando, porque ahora en este segundo tiempo el 9 de octubre se va a volcar a buscar el arco adversario, y allí va a generarse espacios que le puedan permitir por velocidad llegar tanto a Ángel Ledesma como Roberto Latuca Ordóñez, que a propósito tiene un duelo aparte con Jorge Pino. Se comió una increíble también Roberto Latuca Ordóñez en el momento en que nace un pase en su propio campo por parte de Gerardo Martínez. Mira, le gana la espalda a la saga del 9, llega con el balón dominado porque la adelanta, la Tuca con su cabeza, y ya en el mano a mano se preocupa, para mí, de mirar al arquero en vez de observar al balón, y allí perdió esa oportunidad clarísima que le pudo significar al cuadro del Manta la segunda conquista y la suficiente tranquilidad para enfrentar este segundo tiempo. Lo decíamos en su momento, si así finaliza el partido, escalaría dos posiciones el Manta, lo dejaría en la parte baja al Orense, también al Guayaquil City, que hoy por hoy tienen el puntaje de 25 puntos. Entonces, el reitero, Manta tiene 25 puntos, el Guayaquil City y el Orense tienen 27. Entonces, de darse un triunfo para el conjunto mantense, acumularía 28. Le superaría, escalaría a la 13ª posición, imagínese usted, al conjunto del Manta, y lo dejaría en el 14º al Orense con 27 puntos menos 11, y ya en el 15º, zona de descenso, al Guayaquil City con los mismos 27 puntos, pero el gol, lo veráis, poco menos que desastroso, un menos 21 en su gol diferencia. El torneo ecuatoriano de fútbol cada vez va cogiendo una connotación importante, porque debemos manifestar, todavía no está definido la parte alta, donde hay dos equipos que para mí están disputando si hay campeón directo o si hay final. En primera instancia, el Independiente del Valle,
Y en segundo, con posibilidades, claro, está el Club Sport Emelec. En la parte baja sí tenemos varios equipos involucrados, el Guayaquil City, el Orense y este Manta que no se quiere ir. Y este Manta que está en los últimos encuentros sacando fuerzas no sé de dónde, lo que significó el triunfo y el envión anímico que causó esa victoria acá en Bellavista ante Macará. Miren ustedes, hoy lo tienen en serias aspiraciones de poder salvar la categoría. Este Manta que para muchos, y gracias por la sintonía de Pedrito Chicáis en el sector de Santa Rosa, nos dice él que no es el Manta de hace años, ¿no? Ese era el Manta Sporting Club. Hay una gran diferencia. Este Manta es Fútbol Club, diferente, pero de todas maneras tiene sus adeptos. Allá el ídolo conocemos es el Delfín, que incluso fue campeón nacional, pero como todos los equipos, también el 9 de octubre tendrá su hinchada, pero en la ciudad de Guayaquil. Ya nos vamos para los segundos 45 minutos. Vamos a ver si hay algunas variantes. Lo estaré manifestando. Déjeme corroborar nada más, mi estimado Mauro Vinicio. Marcador parcial. Finalizado los primeros 45 minutos. Uno tiene el Manta, cero el 9 de octubre. Paso por la cabina de La Voz que Vende en Radio Centro. Mauro Vinicio, pida la mejor. Con mucho gusto, la mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Gracias, mi estimado Diego. Aquí estamos con Comercial Maya. Nuestra trayectoria con más de 65 años de experiencia en el mercado constructor garantiza su inversión. Somos calidad, servicio y el mejor precio. Visítanos en la antigua vía Tizaleo, kilómetro 3, avenida Atahualpa, junto al Banco Internacional, y en Ficoa, avenida Rodrigo Pachano. Comercial Maya, líderes en el mercado constructor. Saludamos cordialmente a nuestros amigos oyentes, mi estimado José Gutiérrez, gracias por su amable sintonía. Aquí estamos gracias a Comercial Pico. Comercial Pico, la casa del rodamiento, tiene todo para la suspensión de su vehículo y con precios de descuento. Rodamiento, retenedores, crucetas, chumaceras, bandas. Leonardo Pico le espera en su amplio local, avenida El Rey Quispicacha, sucursal, avenida Julio Jaramillo y Circunvalación, a una cuadra del redondel de Huachichico, también en Latacunga y Riobamba. Hay variantes, don Roosevelt Manjarres, Diego Mantilla, a través de Radio Centro. La radio de toda la vida. ¿Hay variantes, señor Diego? Sí, vamos a confirmarle nada más. Yo lo observé a Gualberto Caicedo con la casaquilla número 9. Y quien abandona el terreno de juego es Reni Jaramillo con el número 14. Y la segunda, vamos a ver si lo confirmo ya, es Tito Valencia, Roosevelt. Tito Valencia, casaquilla número 27 en su dorsal. Y seguramente, posición por posición, quien abandonará el campo de juego será el lateral por derecha del 9 de octubre, Kevin Becerra. Vamos a confirmarle nada más eso, pero los dos son los jugadores que ingresan al terreno de juego. Alberto Caicedo con el número 9 por Reni Jaramillo y Tito Valencia con el 27 por Kevin Becerra. Muy bien, los hombres están listos ya. La pelota se mueve. Empieza el segundo tiempo en la cancha del Estadio Jocay. Arranca la segunda etapa. Aquí está ganando el Manta. 1-0 el partido frente al 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, Tito Valencia. En la derecha va receptando la pelota, saca por arriba, golpe de cabeza. Interviene Argenis Moreira, pelota fuera del terreno. Hay saque lateral en beneficio del representativo del Manta. La pelota se lo coloca ya en el costado derecho del campo de juego. Intervención de parte de Tito Valencia. Va a sacar el balón en territorio que defiende el equipo dueño de casa. Aparece rápidamente Argenis Moreira. Hace un rechazo a media. Sin embargo, las recuperaciones para el cuadro de 9 de octubre. Cabezas aumentando por la izquierda para que se venga Quiñones. Quiñones va pasando. La pelota llega al borde de las 18 yardas. Caicedo va tocando por abajo. Balón hacia el costado izquierdo del campo de juego. El trabajo de parte del equipo patriota fuera de la cancha. La pelota se pierde fuera del campo de juego. Saque de portería en beneficio del equipo del Manta. Mauro Vinicio, pida la mejor. La mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Atención, en importadora Kuma, aprovecha los últimos días de precio especial en llantas sin el incremento por los altos costos de fletes marítimos. Kuma Tire, las mejores llantas, avenida Bolivariana junto a la línea férrea. Teléfonos el 285-284. También estamos en Quito, Guayaquil, don Roosevelt. Servicio de portería para la representación del Manta. Toma distancia Feder Caicedo. Está preparado para sacar
buscar. El portero del equipo dueño de casa se aproxima con la derecha, le pega. La pelota que surca el espacio está descendiendo sobre el territorio de 9 de octubre. Ledesma mete la cabeza. El pase que va por abajo para que se venga la Tuca Ordóñez. La Tuca, allí está la Tuca, colocó pelota que va al área con todo, aparece el rechazo del portero. Sin embargo, antes hay una posición adelantada. Bandera arriba, adelantado estaba picando el jugador Martín Alaniz. Hay tiro libre a favor de la representación de 9 de octubre de Guayaquil. Tiro de Aurum Estética Dental, expertos en implantes dentales, como Tair, las mejores llantas en la Bolivariana junto a la línea férrea. El balón que va hacia la zurda, otra vez intenta manejar Marco Romero, se le escapa la pelota, saque lateral para los Patriotas. Balón que llega por arriba, en el área que defiende Manta. Intervención del portero Valencia, se lanza al piso atrapando con la solvencia de la cooperativa Ecua Futuro, Heroín Uniformes Deportivos desde $15. Señor Diego Mantilla, ¿cómo lo ve el partido en este inicio? Segundos 45 minutos. Ya lo habíamos advertido, Roosevelt va a echar el resto el 9 de octubre porque se juega en este partido sus posibilidades de querer aspirar llegar a una final. Y vaya, del esquema táctico presentado en el primer tiempo cambió totalmente. Ahora con un extremo de mayor llegada, me refiero a Tito Valencia por el costado derecho en reemplazo de Kevin Becerra, que lo decíamos en su momento es cumplidor, pero mayor vocación en ofensiva por ese andarivel le dará Tito Valencia, y sacó a un volante de contención ahora solamente como en esa posición lo dejó a José Luis Casares, volante de contención, y puso un delantero que será el acompañante de José Fajardo. Y aquí está un remate que va directo a la puerta. Valencia se lanza al piso, se queda atrapando con la solvencia de Ecua Futuro, Heroín Nuestra Fortaleza, ropa deportiva de calidad. Don Fen Camiones en Ecuatoriana de Motores Motorec, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5. Corresponsales solidarios de Musugruna, hagamos lo grandioso. Musugruna es Musugruna. Va sacando el portero mantense la pelota que va hacia campo de 9 de octubre. Hay una falta, tiro libre, marca el árbitro central. Le beneficia al equipo patriota. Vampiro Torres saca inmediatamente hacia la zurda para que se venga Quiñones. En ese mismo sector se acompaña con Dani Luna. Ataca Dani Luna. El pase por abajo para Cabezas. Cabezas va retrocediendo. Pelota que se queda para Quiñones. Quiñones de nuevo para Cabezas. Cabezas por abajo para Dani Luna. El capitán está en acción. Allá está Dani Luna. Otra vez para Dani Cabezas. Domina Dani Cabezas. Ahora sí hay una falta. Le detienen a Cabezas, señoras y señores. Y el árbitro está pitando tiro libre. Aurum Estética Dental, expertos en implantes dentales. Dunfen Camiones, Ecuatoriana de Motores, Motorec, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5. Corresponsales solidarios de Musugruna, hagamos lo grandioso. Musugruna es Musugruna. Guaitambos, tus clase internacional en el transporte, servicio de encomiendas. La estancia CETAT, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren por adicciones. Está ya el capitán de los octubrinos, Dani Luna, para efectuar el cobro. Se aproxima Dani Luna con la izquierda, sacó un centro, pelota en el área, se queda vivita. Aquí está el remate, la pelota dentro. Gol, 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 gol. Festejar esta conquista. La pelota se quedó viva en zona de las 18 yardas. Nadie atina a rechazar. Entra el delantero no programado, Manuel Lucas. Un remate preciso. Nada que hacer para Valencia. La pelota termina en el fondo de la red y se decreta la conquista del empate. Uno para 9 de octubre. Uno para Manta. Ojalá el espectáculo mejore, Diego Mantilla. Así es. Y bueno, en la primera acción ofensiva que la genera el 9 de octubre, el tiro libre correctamente ejecutado por Dani Luna, allí cerca de las 5:50 se produce un choque entre el meta Beder Valencia y el zaguero central Algenis Moreira. Lo cierto es que el despeje le queda allí servidito para un hombre no improvisado, el zaguero central Manuel Lucas, que con un control orientado hacia adelante y su remate mordido hacia el palo izquierdo con relación al meta Valencia, se escribe el empate acá en el estadio Jocay de Manta a la altura del minuto 5 del segundo tiempo. Manta 1, 9 de octubre 1. Este partido pide guerra. Roosevelt Manzano, sí, señor. Radio Centro, la radio de toda la vida. Ojalá esto mejore, señor Diego. Ojalá mejore. Ojalá el espectáculo sea de primer nivel el que
que nos presenten de aquí en adelante estos dos equipos en el terreno de juego. Y como dicen los técnicos, manual del arquero puñete, pero a los costados, pues, no allí en el área. Allí justamente hace mal la forma en la que rechaza el portero Valencia del equipo del Manta. Por eso saca ventaja el zaguero central Manuel Lucas y pone la pelota en el fondo de la red. Ataque el equipo del 9 de octubre. En la punta derecha se viene otra vez Tito Valencia. Va levantando un centro, pelota al área, golpe de cabeza. Rechazo de Argenis Moreira, pelota sobre el fondo. A convertirse en otro tiro de esquina de la cooperativa San Francisco Limitada, Diego. Es el córner número 7 del partido, el cuarto para el 9 de octubre. Y mire usted, Roosevelt, los técnicos que son ofensivos y que tienen una sola meta, buscar el resultado, arriesgan. Lo decía en su momento, sacó un volante de contención, el 9, Reni Jaramillo, y puso otro delantero, el caso de Gualberto Caicedo. Y mire usted, hoy son minutos apremiantes en beneficio del Super 9. Y se viene Dani Luna para cobrar ese tiro de esquina con Comercial Pico, la casa del rodamiento tecnológico Edupraxis. Prepárate para ser el futuro que sueñas. Ya toma distancia Dani Luna, atención. Ahora la pelota no tiene el peso reglamentario, hay que cambiarlo inmediatamente. Ya está preparándose Luna para sacar hacia el área que defiende la representación del Manta. Quiere la segunda el equipo del 9 de octubre. Ya toma distancia Luna, dos brazos hacia arriba de parte del capitán. Se aproxima Luna, va sacando un centro por abajo. Vampiro Torres la pretende, prefiere retroceder. La pelota se queda para Casares. Casares toca para Luna, mete un centro. Luna, pelota al área. Fresotti rechaza, insiste 9 de octubre. Torres mete la cabeza, está rechazando también Martínez de cabeza. En dos tiempos, pelota que se queda sobre la parte central. Aparecía Fresotti, saca ventaja el 9. La pelota sobre la parte central. Falta, dice el árbitro, de parte de Manuel Lucas. Falta. Que ahorre siempre en Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. Aurum Estética Dental, expertos en implantes dentales. Una pelota que se lo mueve ya. Aquí está recuperando Jordan Jaime desde el fondo del terreno. Va sacando Jaime, pelota que va en territorio que defiende el equipo de 9 de octubre. En la cobertura sale Quiñones. Falta sobre Ledesma, tiro libre a favor del cuadro guayaquileño. Mauro Vinicio, pida la mejor. Con mucho gusto, las mejores baterías que hay. La campeona de las baterías este verano con la fibra óptica de Speedy. Navega a la máxima velocidad de internet. Sorpréndete con los planes de Speedy hasta 100 megas de velocidad. Conoce el plan de internet que tú necesitas. La instalación es gratis. Síguenos en Facebook e Instagram o escríbenos al 099-450-5050 para que no te pierdas las novedades de Speedy. Speedy Internet sin límites, porque apoyamos tu reactivación y tus proyectos. Solicita crédito y apoyo productivo de Cooperativa Ecofuturo hasta $10,000 sin base y sin garantes. Seguimos creciendo y nos proyectamos al futuro. Ahora estamos en nuestra sucursal norte con todos los servicios y parqueadero para socios. Avenida Rodrigo Bayano, a pocos pasos del nuevo intercambiador de Zamba. Cooperativa Ecuafuturo, don Roosevelt Manjarres. Con los puños está rechazando el portero Pinos para el representativo del 9 de octubre de cabeza. Aparecía en el control Alejandro Fresotti. Pelota fuera del campo, saque lateral en beneficio del representativo patriota. En el costado derecho ya se acomoda la pelota. Hay variante en el Manta Fútbol Club, señor Diego Mantilla, en Radio Centro. La radio de toda la vida es la primera que va a ejercer el profesor Frías en el Manta. El ingreso de Galo Corozo, lateral por derecha. Se da cuenta que por allí se le viene el Super 9 y producto de ello ejerce esta primera variante. Galo Corozo, ex Macará, con el número 2, ingresa al campo de juego. Y quien abandona es Marcos Romero. Cambio posición por posición, Roosevelt Manjarres. En Radio Centro, la radio de toda la vida. Muchos todavía lo extrañan a Galo Corozo acá en Ambato. Tuvo un muy buen paso con la camiseta del representativo de Macará. La pelota en el área que defiende el equipo de Mantense. Aparición de Argenis Moreira. No quiere complicaciones Moreira. Rechaza pelota hacia el final del campo de juego. Tiro de esquina de Comercial Pico, la casa del rodamiento, Diego Mantilla. Es el córner número 7 del partido, el quinto para el 9 de octubre. Se va al cobro Dani Luna. Y con este resultado, ¿qué pasa, Roosevelt? Para los equipos tungurahuenses ya le sacan 6 puntos al Manta. Es decir, ya no tendríamos complicaciones con el tema descenso. Y el 9 de octubre se estancaría allí con las posibilidades de llegar a una probable final. Tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa, señor Diego. Todavía esto está para jugarse. El balón está ubicado para el representativo del 9 de octubre. Se aproxima Dani Luna. Va a sacar el centro. Pelota que va por arriba. Primero aparece Valencia colgándose de la pelota. Atrapando con la solvencia de la cooperativa Ecuafuturo. Elohim, uniformes deportivos desde $15. Elohim, nuestra fortaleza. Va preparando
preparándose Feder Valencia para hacer el saque de portería. Con la pierna derecha lo hace efectivo. El balón que surca el espacio, territorio que defiende el equipo de Guayaquil. La Tuca Ordóñez aparece para sacar ventaja. Acá se viene la Tuca Ordóñez. El pase al vacío, fondo de la cancha, tranquilamente sale. El arquero Jorge Pinos pone sus dos manos y se queda atrapando con la solvencia de la cooperativa Cusqui Guasi Limitada. Hice ahora universitario, 38 años sirviendo al país. El balón que va sobre la parte central. Aquí se viene la carga, Gualberto Caicedo. Entrega por abajo Caicedo, pelota que va para el canalero. Aquí está José Fajardo manejando. Está tocando por la derecha. Rápidamente aparecía Tito Valencia. Devolución de pelota hacia el centro de la cancha para cabezas para Tito Valencia. Se decide Tito Valencia, levanta el centro, pelota en el área. De cabeza rechaza Jordan Jaime. En segunda instancia, Jordan Jaime para meter la pierna derecha. El pase viene para Ledesma. Ataca Ledesma. En la bomba central, allí está Ledesma. Se frena Ledesma, se asocia rápidamente con Martín Alanís. Alanís toca por abajo para Martínez. Gerardo Martínez, el ex técnico universitario. Apertura hacia el costado zurdo. La pelota se queda con Bustamante, pasa para la Tuca. Da unos pasitos la Tuca, se frena, Tuca sigue. Insiste la Tuca Ordóñez. El centro ahora. La pelota se queda en los pies de Martínez. Martínez mete un pase para arriba. Pinos llega primeramente con los puños, va rechazando. La pelota desciende sobre la parte central. Dani Cabezas está en acciones. Allí está Cabezas, le enganchan a Cabezas, le botan al piso. Y el árbitro pita la falta que ahorra en Chivoleo la cooperativa de los ecuatorianos. Siempre disfrute de la mejor carne, 100% al carbón, en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. No pierden tiempo los hombres del equipo octubrino. Aquí sale Orlín Quiñones. Quiñones para pasar la pelota para Gualberto Caicedo. Hace impactar en un rival. Rebote que se queda para Quiñones. El toque va para Cabezas. Apertura para Caicedo por el costado izquierdo. Caicedo toca por abajo. La pelota llega para 9 de octubre. Llega la marca. Aparece rápidamente Jordan Jaime. Hace un despeje, pelota fuera del campo, saque lateral en beneficio del equipo guayaquileño. Orlín Quiñones quiere tomar la delantera 9 de octubre en este partido en la cancha del Estadio Jocay. Orlín introduce la pelota en el área. Alejandro Fresotti rechaza de cabeza. La pelota desciende por el costado de la izquierda. Aparición de Dani Cabezas, llega, le cometen una falta a Cabezas. Se queda con inconveniente, se queda en el piso. Habrá una tarjeta amarilla, señor Diego Mantilla. Así es, y para la tarjeta amarilla es para el volante ofensivo Gerardo Martínez. Le topó nada más a Dani Cabezas. Considero yo que no era para tarjeta amarilla a Roosevelt. Mire usted, intenta jugar la esférica, claro, le esconde Dani Cabezas, pero el juez central lo interpreta así. A propósito del arbitraje, Roosevelt, en los últimos partidos, me refiero en las últimas fechas, menos errores de las cuartetas arbitrales dentro del terreno de juego. Siempre hemos mencionado, el año ha sido fatal, pero estas últimas fechas, Roosevelt, considero yo que ha sido aceptable varios arbitrajes del torneo ecuatoriano de fútbol. Lo hemos manifestado, cuando hay que criticar, hay que criticar, pero ahora, por lo menos en esta fecha, creo yo, con errores que son habituales, ¿no? Los jugadores, los técnicos, nosotros los periodistas fallamos, igual los jueces, pero tan notorios como en fechas anteriores no lo han sido. No sé cuál ha sido su perspectiva en el sentido, en el tema arbitral, Roosevelt. Solo he escuchado a dos técnicos hablar del arbitraje. Pulga Vilanes de Guayaquil City, que dice que ni con VAR. Ya definitivamente dice, la cosa está así, no nos pueden ver los árbitros en el fútbol ecuatoriano, ni con el VAR nos hemos salvado. Y el otro que tibiamente habló fue el profesor Giovanni Cumbicus, del representativo de Musurruna. Nada más. No he escuchado quejas absolutamente de nadie durante el desarrollo de esta fecha número 13 del campeonato ecuatoriano, Diego. Pero mire, ¿cuánto perdió el Musurruna? 2-0. ¿Y cuánto perdió el Guayaquil City? 2-0 también. ¿Y cree usted que tuvo que ver allí el arbitraje? No, repito, solamente yo he escuchado las versiones de los técnicos. Transmitimos el partido de Musurruna y me parece que el árbitro no tuvo absolutamente nada que ver. Pero entonces, el profesor Cumbicus dijo haberse sentido perjudicado en algunas acciones durante el desarrollo del partido. Para mí ha sido destacable, insisto, en las, no sé si dos o tres últimas fechas, casi partidos puntuales se ha tenido la participación indirecta del juez central. Nos vamos a un nuevo tiro de esquina, Roosevelt, es el octavo del partido, el sexto para el 9 de octubre. Dani Luna se viene para el cobro de ese tiro de esquina, señoras y señores, las parejas armadas ya al interior de las 18 yardas, pero hay mucho roce, la verdad que allí hierve el asunto, hierve la situación en el interior del área que defiende el arquero Beder Valencia de la representación del Manta, mientras por acá Dani Luna espera recibir la orden del árbitro central. Hay una
un hombre que se queda en el piso. Uno de los jugadores del equipo de Guayaquil City es Vampiro Torres, concretamente se recupera. Cuidado, dice. Ya tiene amarilla Vampiro Torres. Se tropezó. Cuidado. Y cuidado, le dice también a Martínez. Le está advirtiendo el juez del partido que no quiere complicarse. El tiro de esquina se lo cobra. Dani Luna mete la pelota al área y un cabezazo. El portero sale. Cuidado, también esos balones aéreos para Beder que Valencia son un obstáculo, una dificultad. Logra rechazar la defensa, pelota fuera del campo, tiro de esquina de la cooperativa San Francisco Limitada. El córner número 9 del partido, el séptimo para el 9 de octubre, va al cobro Dani Cabezas, que acá tapó Beder Valencia a Roosevelt. ¿En técnico, pues, señor Diego? No, me refiero no en técnico, sino en el partido anterior ante Macará. ¿Fue el arquero del Manta? Déjeme ver la lista. ¿Usted transmitió ese partido? La verdad que Valencia flojo. No sé qué haya pasado con Hamilton Piedra, que el director técnico decidió dejarlo en la banca. Beder Valencia tapó acá en Ambato. Sí, tapó. Tapó acá en Ambato frente al representativo de Macará. Pero entonces, la verdad que esta noche tenemos a un Valencia que comete hierro tras hierro durante el partido. Aquí está con la pelota. Gualberto está manejando. Gualberto Caicedo mete el pase por arriba. Ya estaba Fajardo picando por la derecha. La pelota se le escapa fuera del campo de juego. Saque de portería en beneficio del representativo mantense. Complete la idea, Diego Mantilla. Le decía, en el caso de Beder Valencia, flojito. En este partido, flojito. Flojísimo. Culpable directo del empate del 9 de octubre. Sí, señor. Ese mal rechazo. Choca con su defensa. Y recién con el puño toca mala pelota, casi hace un autogol. La Tuca le salva. Le sacó prácticamente la pelota de la raya. Y si hablamos de los porteros del Manta, ahora uno comprende por qué está en esa posición. Lo de Hamilton Piedra también muy irregular. Yo me recuerdo un partido en el cual fue culpable directo de 3 anotaciones ante el Independiente, me parece que fue en claro. El Estadio Olímpico Atahualpa. No, ante Católica. Ante Católica. Ante Católica, ¿verdad? Y ese partido lo dejó muy mal parado psicológicamente a Hamilton Piedra. Lo sacó, imagínese usted, lo sacó de en ese primer tiempo con el marcador 3-0. Y el Manta en el segundo tiempo igual a 3-3. Increíble, increíble, me recuerdo, tan claro. Pero Beder Valencia tampoco le ofrece absolutamente nada de seguridad al cuadro mantense. No es ninguna garantía. Tiene unos errores, pero monumentales en el partido. Ataca Manta. La pelota llega por arriba. Simplemente Pinos mira el tránsito del balón, que se pierde fuera del campo de juego. Saque de portería a favor de la representación de 9 de octubre. Saque de puerta, señoras y señores, con este. Ahora Universitario, 38 años sirviendo al país. Mauro Vinicio, estación de servicio López Santana. Sí, señor, porque somos garantía en calidad y cantidad. Y ahora la vacuna contra el desempleo es la educación. Tecnológico Edupraxis, prepárate para ser el futuro que sueñas. Marketing, administración, contabilidad, asistencia administrativa. Título de tercer nivel en 2 años. Tecnológico Edupraxis, la institución a distancia y en línea más elegida del Ecuador. Matrículas abiertas 2021. En estación de servicio López Santana. Ganas porque ganas el mejor combustible al mejor precio con garantía y calidad. Ganas un juego de llantas RIN 13. Hospedaje para 2 personas en la Hacienda Leito. 20 ganancias con un super pollo de pura pechuga. Un juego de llantas Janet Racing by Yanticentro Vargas. Próxima apertura sucursal en Ficó, Avenida Rodrigo Bachano y Sierra Ñ. El sorteo que se realizará el 17 de diciembre. Superestación de servicio López Santana. Garantía en calidad y cantidad. Avenida Confraternidad y 22 de julio. El fútbol está con el representativo de 9 de octubre. Intervención de Dani Luna. Útil a ras de piso. Aquí quiere manejo. Insiste Dani Luna. Marca Gerardo Martínez, pero con una falta. El árbitro está pitando el tiro libre de Aurum Estética Dental. Expertos en implantes dentales. Como Tair, las mejores llantas. En Comercial Cisneros. Últimos días, precio especial. Ahorre siempre en Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. El tiro libre se cobra. Tito Valencia inicia el ataque por el costado derecho del campo de juego. Acá se viene Valencia pisando terreno que defiende Manta. Entregó hacia la parte central, en donde aparece José Luis Casares. Va cambiando de costado, pelota que va para Dani Luna. Hace un enganche Dani Luna, se mete con todo Dani Luna. Centra Dani Luna, pelota que va por arriba. De cabeza la intentaba Fajardo. Aparece finalmente el jugador Prieto. Rechaza Prieto, pelota que se viene por el costado izquierdo. En acción aparece Gerardo Martínez. Martínez quiere sacar ventaja. Ahora está la pelota escapándose fuera de la cancha. Saque lateral. Rapidito se la mueve. Ya está Cabezas tocando por abajo para Fajardo. El canalero ataca. Allí está Fajardo. Llega, toca por abajo. La pelota se viene hacia el costado derecho del campo de juego. En acción está el representativo de 9 de octubre. Intervenía Casares tocando para Cabezas. Cabezas intenta pasar sobre el costado zurdo. Falta sobre Cabezas. Cerca al área que defiende el arquero de la representación del Manta Fútbol Club.
llegó Ledesma para meter la pierna, comete una falta, tiro libre a favor del representativo de 9 de octubre, Diego Mantilla. ¿Qué hacía ahí Ángel Ledesma? Ayudando a marcar, yo, pues. Cerca de las 18 yardas. Él es delantero, él debe cumplir su función. Mire usted, Roosevelt, ¿en dónde llega a marcar? Y el tiro libre que le da al cuadro del 9 de octubre. Ojo, el Super 9 tiene excelentes ejecutantes. El caso de Dani Cabezas, de Dani Luna o el mismo Mauro Daluz. Tiro libre peligroso para el representativo de 9 de octubre. M&G Productores, fabricantes de suelas para calzado de alta gama. Estación de servicio López Santana, garantía en calidad y cantidad. Yo vuelo con Speed Internet Fibra Óptica. Doctor Luis Pérez, un saludo cordial. Pendiente siempre del trabajo del equipo Centro Deportivo. Atención, la pelota se lo coloca. Intervención de parte de Dani Luna. Cabezazo en el área. Vampiro Torres, arriba de la puerta que defiende Valencia. Hay saque de portería a favor de la representación del Manta. Mauro Vinicio, pida la mejor. La mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Y ahora con Grupo Mavesa, trae Donfey Camiones en Ecuatoria de Motores Motoring para que vivas el encuentro de dos grandes. Los camiones Donfey cuentan con las últimas tecnologías, el mejor diseño y el respaldo que solamente Grupo Mavesa, líder del mercado, te puede ofrecer. El otro grande eres tú. Te esperamos en Ecuatoria de Motores Motoring, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5, sector Catiglata. Agilita tu día a día sin hacer fila. Corresponsales solidarios de Muchugruna, depósitos, retiros, pagos de servicios y más. Hagamos lo grandioso. Muchugrunes, Muchugruna, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Ahora se queda en el piso el jugador Ledesma. Vamos a ver qué decidió el árbitro. Me parece que el tiro más bien es para la representación del equipo de 9 de octubre. No. Ledesma, que intentó hacer el trabajo. Tiro libre para Manta. Sí, para el, sí, Manta, señor, para definitiva, Manta. Es al cobro Gerardo Martínez, Roosevelt, pero sí vio la manera, cómo fingen, les rozan, se dan tres vueltas, parece que se mueren y luego se levantan, no pasó absolutamente nada. Y el empate no le conviene al Manta. Y aún ¿sabe así que suma? Suma, pero no, pero suma, pero un punto, pues, señor Diego, espérese. Se cobra el tiro, la pelota llega por arriba, ya está tranquilamente el ruso Jorge Pinos para quedarse con ese balón. Suma, pero uno nada más, pues, señor Diego. Porque Manta, para salvarse, necesita sumar de a tres. Un punto, mire, no le ayuda mucho, sinceramente. Vea, mire usted, yo le estoy dando el minuto a minuto con todos los marcadores que se van registrando en el partido. Le decía en su momento, con el triunfo, el Manta escalaría dos posiciones. Claro. Con el empate, el Manta se queda en el 15º lugar, eso, con eso. 26. No le ayuda mucho. Con 26, pero delante está el Guayaquil City y el Orense con 27. A falta de 6 puntos, creo yo que todavía está peleado. Creo yo que todavía está peleado. Si es que quiere salvarse el Manta, tiene que ganar. Y mire, otra vez el partido como que cae en ese letargo, en esa situación difícil. Eso vuelve nuevamente el partido. Un poquito se emocionó cuando consiguió el empate la representación del 9 de octubre. Y otra vez el nivel está bajando esta noche en la cancha del Estadio Jocay. Estamos arribando ya al minuto 25 de la etapa complementaria. 1-1 ataca 9 de octubre. Pelota que va para Gualberto Caicedo. Gualberto pasa por abajo. Ahora llega Prieto para marcar. Después aparece Bustamante cometiendo una falta. Tiro libre a favor de la representación del 9 de octubre de Guayaquil. Donfen Camiones en Ecuatoriana de Motores Motorec, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5. Guaitambos Tours Class en el transporte, servicio puerta a puerta. La estancia CETAT, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren por adicciones. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón. En la Casa del Gaucho, la mamá de las parrilladas. Kumho Tire, las mejores llantas, bolivariana junto a la línea férrea. Aurum Estética Dental, somos expertos en implantes dentales. Se está estableciendo la barrera de contenciones. Hay tres jugadores que llegan ya, están armando la barrera para el representativo del Manta. Atención, el tiro es bastante peligroso sobre la puerta que defiende Valencia. Elohim, uniformes deportivos desde $15. Tiempo de ahorrar en la cooperativa Cushkiwasi Limitada. Iste ahora universitario, 38 años sirviendo al país. Comercial Maya, 65 años, líderes en el mercado constructor. Wingle 7 con la garantía de Ambacar. Comercial Pico, la casa del rodamiento. Aquí está el tiro, señoras y señores. Se aproxima Dami Cabeza, remató. Golazo.
golazo de Dani Cabeza, señoras y señores. Así como nos gusta ver, lo mejor del partido puede ser el mejor gol de esta jornada número 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Sensacional disparo de tiro libre. La pelota se muere en el fondo de la red. A los 26 minutos con 30 segundos de la parte complementaria, 9 de octubre, se pone arriba en el marcador. 2-1 sobre el representativo del Manta. Coméntelo, Diego Mantilla. No le quito el mérito a Dani Cabezas, pero es un blooper por parte del meta. Beder Caicedo llega a la esférica y lo que hace es conectar con el guante izquierdo de su mano hacia adentro. Tenía toda la posibilidad de poder sacar el balón Roosevelt. Mire usted qué desastre esta presentación del meta Beder Caicedo, culpable directo de que el Manta esté rumbo a la Serie B y que el 9 de octubre, claro, tenga la esperanza todavía de llegar a disputar la final del torneo ecuatoriano de fútbol. Ya lo observó bien Roosevelt, no le quito el mérito, insisto, a Dani Cabezas, pero lo de Beder Caicedo realmente increíble. Quisiera volver a ver la repetición, porque a mí me parece que el arquero Valencia hace lo posible para intentar sacar esa pelota. No lo consigue porque él está cuidando el otro poste. No lo consigue, pero bueno, vamos a ver. Lo cierto del caso es que ha sido una noche terrible para Valencia en este partido frente al representativo de 9 de octubre de Guayaquil. Aparición por la derecha, Dani Luna. La pelota se le escapa afuera, saque lateral. Rapidita está en la movilización, Galo Corozo, entregando sobre el centro para que se venga el jugador número 8 de la representación del Manta, Alejandro Fresotti, colocando el pase por arriba. Llega Ledesma, quiere meter la cabeza. Ahora hay una falta. Hay un hombre del representativo de 9 de octubre que se queda en el piso. Falta que ahorra en Chibuleo la cooperativa de los ecuatorianos. Disfruta de la mejor carne 100% al carbón en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. Y este resultado les deja ya totalmente tranquilos a los nuestros, pues, señor Diego. A Macará, técnico universitario. Ya ahora sí les deja total y absolutamente tranquilos. Igual con el empate, Roosevelt, porque el cuadro del Manta, si empataba, hubiera acumulado 26 puntos. A falta de 2 fechas, son 6. 32 tiene técnico universitario, 32 tiene Macará. Sí, señor. Ya, matemáticamente imposible. Máximo llega a 31. Claro, imposible. Hoy el Manta, con esta pérdida, ya las aspiraciones sepultadas. Macará y técnico universitario deberán cumplir con el calendario porque tampoco aspiran absolutamente a nada. Ya los equipos que disputarán los cupos para Copa Sudamericana, me refiero a Aucas, Mushuruna y el Delfín, le han sacado una considerable ventaja. 37 el Delfín, 38 tiene el Mushuruna y 39 el conjunto del Aucas. Así estamos en la puntuación, señores, en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Estamos en el minuto 30 de la etapa de complemento. Gualberto Caicedo trataba de manejar una pelota, se va al piso Caicedo, facilita la tarea del arquero Beder Valencia. Va sacando Valencia, pelota que viene por el costado diestro, interviene Ledesma, allí está Ledesma para pasar por abajo, balón que se queda para Galo Corozo. Galo Corozo mete el pase por arriba, golpe de cabeza, Vampiro Torres rechaza, otra vez aparece Ledesma, en acción está el ex Mancará para colocar la pelota hacia el costado de la zurda. Intervención de Bustamante. Bustamante va pasando para Fresotti. Está frenándose Fresotti. Retrocede para Bustamante. 2-1 gana 9 de octubre. El pase de Fresotti al vacío para que se meta Bustamante. La tuca en el área. Llegó, remató la tuca. Y la pelota se pierde fuera del campo de juego. Rechazando a medias está Vampiro Torres. Balón que se va hacia el final de la cancha. Se salva el equipo de 9 de octubre. Tiro de esquina de la cooperativa San Francisco Limitada. A golpes y empellones llega el Manta solito, la tuca, no sé de dónde aparece el zaguero central Darwin Torres, le cruza la pierna y alcanza a desviar el balón hacia un nuevo tiro de esquina. Se cobra el tiro sin ninguna consecuencia. En el costado derecho, Galo Corozo viene para meter un centro. Ahora trata de alcanzar la representación del Manta, señoras y señores, cuando Argenis Moreira también quiere participar adelante, pero ya está en posición adelantada. Tiro libre, Aurum Estética Dental, expertos en implantes dentales, señor Mauro Vinicio, pida la mejor. La mejor es Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, tú mejor
mejor jugada, enciende tu Wingle 7 modelo 2022. Ambacar repiensa, redefine las reglas. Ambacar, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. La Casa del Gaucho, parrilladas y pizzería, te ofrece los mejores cortes, la más fresca y exquisita carne 100% al carbón, acompañada de un buen vino, con familias y amigos. La Casa del Gaucho, parrilladas y pizzería, la mamá de las parrilladas. Te esperamos de domingo a domingo. Quisquis y Calcuyima, comunícate al 2411-792, don Roosevelt. Va rechazando Jorge Pinos, pelota que va hacia el campo, que defiende el equipo mantense. Golpe de cabeza de Fresotti sobre la derecha. Ledesma intenta manejar, retrocede Ledesma para Martínez. Está metiendo el pase por arriba a la Tuco Ordóñez. Intenta cerrar ya, le marcan dos a la Tuco Ordóñez. Finalmente aparece Manuel Lucas desde el fondo de la cancha. No se complica, rechaza, pelota afuera. Hay saque lateral a favor de los manavitas. Ya está colocándose el jugador Ángel Ledesma. Deja la responsabilidad para Galo Corozo, el ex Macará de Ambato. Galo Corozo está en acción. Galo Corozo listo para hacer el saque lateral. Lo hace a menor en un centro. Pelota que va por arriba. Se defiende el equipo Patriota. Golpe de cabeza de Torres. El complemento desde la mitad de la cancha de Casares. Está recibiendo atrás Prieto. Le arrebatan ese balón. Ataca Gualberto Caicedo. Y así viene con todo el representativo Patriota. La pelota que llega por abajo. Caicedo llegó. Remató. Golazo, 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 golazo. Super 9, Super 9. Gol de Gualberto Caicedo. Camiseta número 9, casi 33 minutos en la etapa complementaria. ¡Qué manera de contragolpear los integrantes del equipo Patriota de la ciudad de Guayaquil ante un error que comete Nicolás Prieto! ¡Qué manera de atacar Fajardo! Después aparece Caicedo. ¡Qué forma de definir! La pelota se mete en el fondo y aquí creo que el asunto se liquida ya. 3 para 9 de octubre, 1 para el representativo del Manta. Coméntelo, Diego Mantilla. Error en su propio campo. ¿Qué quiso hacer el jugador Gustavo Bustamante? Intenta driblar al panameño José Fajardo, que por experiencia le gana, adelanta la esférica y surge el contragolpe letal, mortífero en el callejón de 9. Mira cómo llega desde atrás Gualberto Caicedo, le dice: toma, sírvete, negro. Y este no desaprovecha esa posibilidad clarísima, la topa nada más con el borde interno de su pie derecho, lo descoloca totalmente a Beder Caicedo y se va escribiendo cifras definitivas. 3 tiene el 9 de octubre, 1 el Manta. 3-1, así está el marcador. Ahora Manta hace un remate, pelota fuera del campo. Saque de portería para el representativo de 9 de octubre, señoras y señores. Estamos entrando a la recta final de ese compromiso. Mientras el Manta prepara una variante, Mauro Vinicio, estación de servicio López Santana. Garantía en calidad y cantidad, y ahora con el ISSSTE Tecnológico Superior Universitario España. Otorgamos títulos de tercer nivel en administración, marketing, desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y administración financiera. Modalidad presencial, semipresencial y a distancia en línea. Próximamente maestrías. ISSSTE Bolívar 1964 en Tecasillo y Quito. Matrículas abiertas en el ISSSTE Tecnológico Universitario España. Es tiempo de ahorrar, es tiempo de invertir. Sus intereses se capitalizan diariamente en Cooperativa Cusquihuasi. Siempre prevenidos ante cualquier eventualidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi Limitada. Confianza, seguridad y solvencia. Magíster Juan Andagana, gerente general. Se viene la representación del Manta. No, todavía no da por, no da el brazo a torcer. Hace el ataque. Aquí está sacando la saga del representativo de 9 de octubre con Manuel Lucas. El balón que va hacia el costado de la izquierda. Otra vez aparece Bustamante. Bustamante va tocando cerquita el pase que viene rápidamente para Prieto. Va retrocediendo para Fresotti. Va tocando el balón. En acción aparece el jugador Jordan Rezabala. ¿Qué destino le da este chico? Jugaba para Centro Deportivo Olmedo, que se complicó con el asunto descenso. Finalmente se fue a la Serie B y se vinculó al Manta. Pensábamos en un mejor rendimiento con el Manta y todo lo demás, pero vean ustedes, el Manta está complicadísimo después de este resultado con ser el acompañante de Olmedo rumbo a la primera categoría B del fútbol ecuatoriano. Se cobra un tiro, Diego Mantilla. Sí, nada más para su registro, Roosevelt ingresa este histórico del fútbol ecuatoriano, porque fue campeón sudamericano, también tercer lugar en el Mundial Sub-20. Jordan Rezabala, con el número 80, ingresó al campo de juego, y quien abandonó el mismo es Gerardo Martínez. Vamos a ver qué pasa, porque a veces las malas decisiones también inciden, señor Diego. Inciden mucho las malas decisiones en la vida. La pelota se ha perdido fuera del terreno de juego.
no fue algo positivo para ese chico vincularse a Olmedo, por ejemplo. Y tampoco está resultando positivo vincularse al representativo del Manta en este campeonato ecuatoriano de fútbol. Las malas decisiones también pasan factura, señor Diego Mantilla. Y dese cuenta usted, corroborando su criterio, Roosevelt, en el Olmedo, Jordan Rezabala era una de las figuras. Nunca lo sacaban del rol titular, es decir, tenía la posibilidad de poder mostrarse a la vitrina de los grandes equipos, porque eso es así. La verdad sea dicha, los equipos chicos, los jugadores que llegan, quieren mostrarse y salir a la palestra para obtener mejores réditos el siguiente año. Se viene Mauro Adaluz, hace un centro Mauro Adaluz, ahora se recorta tranquilamente Alejandro Fresotti, va sacando Fresotti una pelota que va por abajo con Alanis. Alanis pone el pase adelantado, va picando Ángel Ledesma, en el costado derecho del campo de juego se viene Ledesma, Ledesma levanta la cabeza, allá está Ledesma, Ledesma retrocede para Rezabala, Rezabala va pasando hacia la parte central del terreno, intervención de Alanis para Rezabala, con el taco la juega, la pelota viene para Prieto desde la derecha, Prieto, centro de Prieto, pelota que llega por arriba, Tito Valencia en el costado derecho, aparece tranquilamente para hacer el trabajo defensivo, sale con esa pelota dominada, allí está Tito Valencia, va ganando unos metros de terreno, avanza como avanza Camiones Don Fener, en Ecuatoriana de Motores Motorega, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5, ya en el centro de la cancha maneja Dani Cabezas, entrega para Dani Luna que se frena, retrocede a Dani Luna, pelota que va hacia el costado de la zurda para Quiñones, Orlin Quiñones está frenándose, va dando la media vuelta, entregando para el portero Jorge Pinos, se viene Jorge Pinos, hace un amague simplemente para rechazar. Jorge Pinos se sale del área, le gusta dominar la pelota a Jorge Pinos, va despejando Pinos, la pelota que va para el canalero, allí está accionando Fajardo, domina Fajardo, se viene Fajardo, el recorrido sobre la parte central, deja atrás el machetazo de Prieto, insiste Fajardo, llega la marca de parte de Moreira, en la mitad de la cancha Cabezas, aumenta por el costado derecho del campo de juego, y ahora sí, hay falta sobre Fajardo y tarjeta amarilla para el hombre del equipo del Manta, señor Diego. Es para el central, Argenis Moreira, lo siguió toda la cancha, literal. Roosevelt lo dio dos patadones en dos oportunidades, pero ante la corpulencia de José Fajardo, de querer seguir hacia adelante, porque el fútbol es así, hacia adelante, pero ya en la segunda no soportó y producto de ello le exhibe a la tarjeta amarilla para Argenis Moreira. En el minuto a minuto que a usted le gusta, Roosevelt, ¿qué pasa con este marcador? El cuadro del 9 de octubre acumula en la tabla de la segunda fase 27 puntos y más 10 en el gol diferencia. Ahora es el tercero en la tabla de ubicaciones de la segunda fase, que la lidera el Independiente del Valle con 30 puntos y más 19. Segundo lugar se ubica Emelec, 27 más 12, y momentáneamente el 9 de octubre tiene 27 puntos y más 10. Allí la pelea por la segunda fase. Y en la tabla acumulada, de igual manera, el 9 de octubre se ubica en el quinto lugar con 44 puntos más 9. Si le sumamos estos tres, acumularía 47 más 11. ¿Sabe qué? En el cuarto lugar aparece Barcelona, que todavía no tiene definido ni seguro su acceso a Copa Libertadores, porque tiene 49 puntos y la Universidad Católica tiene 50. Allí va a ser la pelea. Llega el 9 de octubre, el sorprendente 9 de octubre, a dar pelea a los clubes grandes, considerados grandes. Sí, señor. Felipe Mejía en la cancha, señor Diego. Sí, ingresa Felipe Mejía con el número 80 al terreno de juego, y quien abandona es Mauro Adaluz con el 77. Así estamos, entonces se va de la cancha el uruguayo, que ha tenido una buena participación en este partido. Cetre también al terreno de juego. Sí, Eder Cetre con la casaquilla número 38, y quien abandona es Dani Cabezas con el número 8, las dos últimas variantes del Super 9. Sí, señor, después del tercer gol hubo un movimiento de parte del director técnico, como pidiendo ya, aguanten, ahí nomás, cuiden el resultado. Atención, se viene Jordan Rezabala para hacer el cobro de un tiro libre. La pelota que va por arriba la pretende Ledesma y el balón finalmente se queda en las manos del ruso Jorge Pinos, que atrapa con la solvencia de la cooperativa Ecuafuturo. ¿Cómo le dice usted a Ledesma?
Ya no le digo, dice que se enoja Estracia que nos escucha ya. ¿Se acuerda de la rueda de prensa que ofreció el señor Estracia alguna claro, vez? Claro, cuando fue técnico del representativo de Macará. Por supuesto, decía, ¿cómo pueden decirle? No, pues sí, pues. Y alguien le preguntó, alguien de los informadores, ¿y qué pasa con Zlatan Ledesma? ¿Y quién es Zlatan? Dijo. ¿Y por qué le ponen un apodo así tan monumental a un chico como Ledesma? Y se enojó. Se puso bravísimo el señor Estracia. La pelota viene con la representación de Manta. Corretea la Tuca Ordóñez. Intenta el remate. Pelota en el cuerpo de Vampiro. A convertirse en un tiro de esquina de la cooperativa San Francisco Limitada, señor Diego. El córner número 11 del partido. El cuarto para el Manta. Al cobro. Vamos a ver cuál es el ejecutante, Roosevelt Manjarres, en Radio Centro. Ahora, vamos a ver, hay un cambio. Se viene para el cobro Corozo. Está moviendo, pelota que ve en el área. Está defendiéndose la representación de 9 de octubre. La pelota que desciende para Rezabala. Rezabala intenta hacer la carga. Rezabala, se frena Rezabala. Rezabala continúa con el balón. Ahora quiere esconder, no puede. Ya le arrebatan esa pelota. Viene la salida de parte de Fajardo. Toca por abajo para Gualberto. Aquí está Gualberto Caicedo. A toda velocidad, se mete en el área. Caicedo ya hace impactar la pelota en un rival. El rebote se queda para Caicedo. Domina Gualberto Caicedo. Fuera de las 18 yardas. Gualberto, señoras y señores, le cometen una falta. Hay una falta sobre Gualberto Caicedo. Falta que ahorra en Chibuleo la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón. La casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. Tarjeta amarilla para Fresotti, señor Diego Mantilla. Y correcta la interpretación del juez Augusto Aragón, porque lo mira al jugador Gualberto Caicedo, que se va dentro de las 18 yardas. Antes lo taló fortísimo el jugador Fresotti, lo dejó pasar, siguió la acción Augusto Aragón y luego, sí, ante la falta de Galo Corozo, le exhibe la tarjeta amarilla para el volante central, que lo veo, está fuera de foco. Ya lo de Gualberto Caicedo y José Fajardo ha sido lapidario en este segundo tiempo. Se cobra el tiro libre por intermedio de Dani Luna, pelota al área, ahora hay un cabezazo, intervención de parte del arquero Valencia, saca inmediatamente Veder Valencia, pelota que va hacia el costado izquierdo para Bustamante. Bustamante en ese mismo sector acomoda la pelota para la Tuca Ordóñez, toma carrera la Tuca, ataca Ordóñez, Ordóñez busca una falta, sí señor, le botan al piso antes que se meta al borde a las 18 yardas, le botan al piso a la Tuca Ordóñez, falta que ahorra en Chibuleo la cooperativa de los ecuatorianos. Disfrute de la mejor carne 100% al carbón en la casa del gaucho, la mamá de las parrilladas. Guaitambos Tours Clase en el transporte puerta a puerta, servicio de encomiendas. Don Fen Camiones en Ecuatoriana de Motores Motorec, Avenida Indoamérica, kilómetro 1.5. Corresponsales solidarios de Mushukruna, hagámoslo grandioso. Mushukruna es Mushukruna, señores. Tiro libre. Tiro libre que le beneficia al representativo mantense. ¿Algo se puede intentar desde esa posición, señor Diego? ¿Con quién? Únicamente el centro. No le va a quedar otro recurso más al cuadro del Manta. De allí no tiene. Ya salió Martínez, que le pega bien a los tiros libres. De esa posición, cerca del vértice del área que defiende el meta Jorge Pinos, no, única y exclusivamente va a provocar un centro. Vamos a ver cuál es Alanis, el ejecutante. Alanis. Alanis, ¿no? Se viene Alanis. Atención. Hay tres azules en la barrera. Alanis, la pelota va por arriba. Ledesma cabecea, la Tuca va. Interviene la Tuca, le rebata en el balón. Insiste Rezabala, está sacando una pelota. Prieto tocó por abajo para el jugador Fresotti. Entrega para Rezabala. Ahora se enfrenta a la marcación de dos hombres. Insiste Rezabala, quiere salir avante. Ya está Fresotti, también pone lo suyo. Carga por la derecha Fresotti, tira un centro. Le busca la Tuca Ordóñez. Ya está cerrándose el bloque defensivo del equipo guayaquileño. Aparición de parte de Rezabala. Colocaba por abajo la pelota que se quedaba para Jordan Jaime. Entrega por la derecha, quiere meterse Fresotti por allí. Ya le arrebatan el balón. Orlín Quiñones llega para la marca. Orlín en el piso, trabajaba defensivamente el hombre del equipo de 9 de octubre. El árbitro está marcando una falta. Tiro libre para los patriotas. Y nos vamos hasta el minuto 50. Señor Mauro Vinicio, pida la mejor. Con mucho gusto, las mejores baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Y ahora tu saludo oral, las mejores manos Aurum. Estética dental, somos expertos en implantes dentales. Olvídate de las molestias, prótesis que solamente dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa, especialista en estética.
Estética Dental Aurum, Avenida Víctor Hugo, entre Avenida Manuelita Sánchez, Aguilera Malta. Comunícate al 099-656-4702. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y el camino que puedes recorrer. La Estancia, centro especializado en el tratamiento integral para personas que sufren del abuso del alcohol y otras drogas adictivas. Cuenta con un equipo calificado para el manejo responsable en problemas de adicciones. Date una oportunidad, nosotros te ayudamos. La Estancia Zeta de Empatate, Parroquia Los Andes, Barrio El Durazito, kilómetro 8, vía Patate Píllaro, don Roosevelt. Ya le cuento una, señor Diego, de lo que acaba de suceder. Se cobra el tiro libre para el representativo del Manta, se defiende 9 de octubre. La pelota viene por el costado derecho. Intervención. Ahora, el centro que va de parte del número 50, cabezazo en el área, posición adelantada. Jordan Jaime quería festejar. Hay una posición adelantada. ¿Roosevelt? ¿Sí o no? A ver, el centro es, de sí, Mauro sí. Daluzzi. Sí, 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 clarito. Sí. Clarito. Sí, clarísimo. Bueno, clarísimo. Me sonreía, ¿sabe? Porque antes que se cobre el tiro libre, el árbitro del partido, el señor Augusto Aragón, va a querer señalizar en dónde debe estar ubicada la barrera de contención, pues. Ya. Va y solo sale el gas. Ya, ¿cómo es el talco? ¿Cómo les llaman? Y ya nada, pues. Ya se le ha terminado. Entonces, insiste y quiere señalizar tampoco. Y como hacíamos nosotros con los tarros esos de carioca, al tacho de la basura. Así lo hizo esta noche el árbitro del compromiso. La última variante en el cuadro del 9 de octubre, ingresa Grendis Minda a reemplazar a Orlín Quiñones únicamente para quemar algunos segunditos. Roosevelt, ahora sí, con total confianza, porque yo le he escuchado a nuestro director Patricio Edmundo Mantilla, que usted tiene alma de técnico y no por nada dirigió a grandes equipos allá en Perileo, el caso del Rosario, el caso de Nacional de Panatú. No, no me diga nada. Una sola pregunta, Roosevelt. Si usted tuviera que traer, fuera director técnico 2022 de Macará o de técnico universitario, ya, y le dijeran, mire, ¿qué jugadores podemos observar del Manta? Porque del 9 de octubre no se va a creer nadie. No, no, pero del nadie, Manta pues, sí. Nadie. En segunda categoría, en primera B, ¿a qué jugador le ha parecido interesante de todos los que ha podido observar del Manta, me refiero? Yo tengo dos. Alanis. Alanis. Uno, Alanis. Muy interesante. Ese es uno. Alanis, es interesante lo que hace este jugador en la cancha. Y el otro, por juventud y por las condiciones que tiene, yo le vuelvo a dar una oportunidad a Rezabala en mi equipo. Es muchacho. Claro. El caso de Jordan Rezabala, mire, tiene... Sí, señor. Si se concentra, también esa es otra, Roosevelt. Si se concentra, claro, a jugar. Exacto. Es que se comprometa. Sí, señor. Eso, bien, que se comprometa totalmente a jugar por mi club. ¿No le gusta a Gerardo Martínez? A los dos jugadores les tomaría en cuenta. ¿Sabe que Gerardo Martínez no ha tenido una buena temporada? Estos últimos partidos como que se muestra con la intención de agarrar un contrato, será seguramente. Eso le decía. Pero no ha tenido una temporada así como está jugando estos últimos partidos, Diego. No ha sido regular, Roosevelt. Esa no sería la palabra. No ha sido regular Gerardo Martínez. Estos últimos sí. Y lo de Martín Alanís, figura en el Orense, figura ahora en el Manta. Y lo de Jordan Rezabala, concuerdo plenamente con usted. Estos muchachitos tienen fútbol. Otro de histórico que lamentablemente no sé qué es lo que le pasa, Sergio La Máquina Quintero. Es de esa camada de jugadores, sí, que los tuvo, sí, el profesor Jorge Celico. La Pero máquina, lamentablemente, sí, en el cerebro. Si no se encarrila, por la vía de la disciplina, la máquina está perdido, señor Diego. Porque ya el otro día el presidente del Centro Deportivo Olmedo contaba algunas situaciones. Entonces, no solamente fue lo del video, sino algunas otras cuestiones más. Roosevelt, tal vez sea el menos indicado de hablar el tema disciplinario, pero los futbolistas tenemos, y me incluyo en su momento, cosas que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Vanidades que al final, en el tiempo, nos damos cuenta y recién reflexionamos, pero en ese momento realmente no se piensa cómo transcurrido los años. Además, pero no están muy muchachos, ¿no? Debe ser. Eso. No quiero justificar para nada, pero para debe nada. Ser. Debe ser, señor. Para Diego. Nada. Para va, nada. Va a terminar el encuentro, señor Diego. En la cancha del Estadio Jocay de la ciudad de Manta, la pelota viene por la punta derecha para Fajardo. Fajardo quiere levantar un centro, ya está el cierre de parte del jugador Argenis Moreira. Hace un despeje Moreira, la pelota que va descendiendo en la mitad de la cancha. Señoras y señores, termina.
A ver, señores, se puso bueno este campeonato. Emelec Independiente. Si Independiente gana, aunque sea por un gol, solo por gol diferencia es finalista. Solo por gol diferencia. Si empata, igual es finalista. Solo por gol diferencia. Solo por gol diferencia. Pero lo mejor que puede hacer es Independiente ganar. Lo podrá hacer, nadie lo sabe. Por eso se lo dije en la mañana, antes de iniciar el partido. El favorito es 9 de octubre. Pero hay que ver si gana. Pero terminó ganando con superioridad ante un Manta que ya la pelona se lo llevó hace rato. Ahí está la tabla de posiciones, señores y señores. Ya para terminar la transmisión, ahí está la tabla de posiciones. Prácticamente a Manta se lo llevó la pelona. Ya está prácticamente en primera vez. Porque nadie detiene las pérdidas que tiene. Todo partido pierde. No sé cómo le ganó al Macará, no lo sé. Pero hoy perdió. Por eso están en esa posición. Y en acumulada, ahí está. La próxima jornada, que va a ser horario notificado, sea sábado o domingo, se define todo. Yo lo veo más 9 de octubre, hasta el momento, como cuarto de la Libertadores. Yo lo veo en Libertadores, no sé, pero yo lo veo en Libertadores a 9 de octubre. Y si Barcelona empatas o pierdes contra Católica, que puede ser lo más probable, te vas a Sudamericana. Y ahí sí, de campeón a Sudamericana, ay, ay, ay. Así digan que sí, que llegó a semifinales. Nada, señores. A mí no me cuentean con eso. ¿Sí? Barcelona hace rato está caído y así está. Sí, Católica Barcelona. Si yo promedio lo que pasó en Emelec Católica, Católica te puede hacer un partidazo aquí. Cuidado. Pero como yo no creo en esos pactos de caballeros, yo no lo creo. Puede pasar cualquier cosa. Independiente Emelec. Ese partido, si gana Independiente, finalista. Si quedamos en empate, solo el empate. Pero como ganó 9 de octubre, tienes que ganarle al Emelec. Si quieres ser finalista. ¿Sí? Si quieres ser finalista, gánale al Emelec. No tienes otra opción. Pero bueno, ahí están las cosas. Ahí están las cosas. Nada más, señores. Ya saben, síganos en las redes aquí como Momentos Deportivos CC. ¿Sí? En Facebook y en YouTube, y nos vemos mañana, porque mañana vamos a hablar ya de eliminatorias. Les recordamos, el jueves los invitamos a la previa Ecuador-Venezuela, porque el partido no vamos a pasarlo, y después Brasil-Colombia, 19:30 aquí en Momentos Deportivos CC, Fronteras Deportivas, y por supuesto también en Producciones Alvarado. Nada más. Así que, señores, eso es todo por el momento, nos vemos. Este es su servidor Jimmy Escalante, hasta la próxima.